Muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a continuar con esta segunda clase, continuando con el tema que habíamos empezado la clase pasada. Antes de comenzar, quiero probar cómo me están copiando el audio. ¿Está bien todo? ¿Alguien puede confirmar, por favor? O habilitar. Buenos días, se escucha bien. Correcto, chicos. Entonces, cualquier inconveniente me dicen, me avisan inmediatamente para ver. A ver. Ya, es sobre la asistencia, ¿no? Ahí les están dando las indicaciones sobre la asistencia, ¿no? Hay que habilitar el permiso para que se active la edición y puedan colocar su asistencia. Ya, muy bien, vamos a continuar. Esta diapositiva, ustedes ya lo tienen en el Classroom. Documentos, es a la que apunta el STATA por cuando estamos conectados por defecto. Si empieza a ser permanente, Raúl, respondiendo a tu pregunta, si es permanente, me comunican para ver otra, habilitar una alternativa, ¿de acuerdo? Entonces, a la carpeta documentos. Bien. A ver, un momento, antes de comenzar, entonces vamos a habilitar la otra vía, ¿ya? A ver, un momento, voy a habilitar el otro micrófono. A ver, un momentito, voy a entrar a mute, ¿ya? Bien, chicos, ahora, a ver, probando. Escucha mejor, profesor. Ya, ok. Estoy ubicando la posición. Quiero que me confirmen bien el audio, ¿ya? En esta parte. Estoy usando otra alternativa en este momento. A ver, voy a seguir hablando. Todavía no estoy haciendo la clase. Ya, quiero determinar que el audio esté definitivamente, ya no tenga el problema, ¿ya? Estoy ubicando en una posición. Confirmen, ¿no? Si hay algo que está mal, me dicen inmediatamente para ir a comenzar con la clase. No, te escucho un poco lejos, profesor. Ya, a ver, voy a acercar un poquito. A ver, un momentito, por favor, ¿ya? A ver, vamos a ubicar en una posición acorde. A ver, ¿ahora cómo vamos? ¿Ya? A ver, confirmen, por favor. En este momento estoy hablando. Escucha mejor, profesor. Ya, muy bien. Estoy hablando en este momento para ver que no haya el problema del entrecorte, ¿ya? Bien, entonces vamos a comenzar a ver ya con la diapositiva. Mira, les decía que en esta parte vamos a comenzar a organizar el área de trabajo. Cuando ustedes ingresan a una sesión de STATA, por defecto apunta a la carpeta documentos. Entonces, en este momento voy a entrar a la carpeta, al STATA primero, ¿no? A ver, habilito el modo, el inicio STATA, ¿eh? Ya estoy en STATA. Esta es la sesión con STATA. Si quiero comprobar que efectivamente esté apuntando a la carpeta o saber en qué carpeta, en la sesión anterior ya hemos estado viendo esto, el comando PWD, ¿verdad?
Ahí está, bien. Entonces, allí está apuntando a la carpeta documentos. Muy bien. Ahora, a partir de acá es donde vamos a empezar a ver la siguiente diapositiva. Listar los archivos del área de trabajo. Si ustedes, digamos, están en la, digamos, ya han estado usando la computadora desde muchos años atrás, en los primeros años habían los comandos del sistema operativo. Por eso dice, no, se usa el comando DIR que es compatible con el sistema operativo. Entonces ahí en STATA voy a ejecutar esa orden. En la línea de comandos, digito DIR, Enter, y tengo todo el contenido de esa carpeta. La carpeta documentos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, cuando yo ya tengo, digamos, tengo la posibilidad de ver todos los archivos que están ahí en esa carpeta, entonces voy a crear, el objetivo de esta parte es crear un espacio de trabajo para STAT, que va a focalizarse en una carpeta. Y eso es lo que nos dice la siguiente diapositiva. Mira, pasamos acá, vamos a crear una carpeta. La estructura, la sintaxis para poder crear una carpeta es con el comando mkdir y espacio y se coloca el nombre de la carpeta. Por ejemplo, acá ve mkdir data, voy a crear la carpeta data. En la ventana de resultados se obtiene esto de acá. Entonces vamos a hacer eso. Mira, ve. Acá en la ventana de comandos voy a escribir mkdir. Espacio, fíjense en la lista anterior, en la lista de los resultados, en esta parte, fíjense. Ahí, si ustedes buscan, no hay data, ¿no? No hay ninguna carpeta que se llame data. Entonces vamos a crear acá, ¿ve? Data. Le doy Enter. Ya se creó, por eso en la diapositiva me sale que este es el resultado que se obtiene. Ahora, si yo quiero comprobar que la carpeta data ya está, escribo otra vez, ejecuto otra vez DIR, ¿ve? Y ahora, en el segundo DIR, ahora debe estar, acá está data, ¿ve? Se creó a la hora, a la fecha, aparece, ¿ve? Entonces, ya estoy visualizando la carpeta data. Eso es lo que nos está diciendo la diapositiva número 3. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde dice, vamos a hacer un cambio de carpeta. O sea, necesitamos ingresar a la carpeta. Fíjense, se usa el comando cd, y voy a darle la ruta, que por defecto nosotros en este momento estamos acá en la carpeta documentos, pero voy a ingresar a la carpeta data. Entonces eso lo voy a hacer así, ¿ve? Si deseo, digamos, si no deseo estar copiando, la ruta lo tenemos en la parte anterior, en la parte de arriba, esta ruta, ¿ve? Esta ruta lo puedo copiar. Selecciono y copiar, ¿ve? Copiar, control C, o simplemente en menú contextual, copiar. Ahora acá, ¿ve? En la ventana de comandos voy a escribir cd espacio. Cd espacio. Y ahora pego, ¿no? Control V, pego. Y acá le falta, o sea, así como está todavía en la carpeta documentos. Quiero ingresar dentro de documentos. Hemos creado una carpeta data y queremos que ahora el área de trabajo de STATA se vaya a la carpeta datos. Por eso es el tema de esta parte, organizarnos primero, ¿no? Entonces voy a direccionar con el slash, ¿eh? Slash y data. Acá, ¿qué le estoy diciendo? Que ingrese a data, o sea, el nuevo espacio de trabajo de STATA va a ser la carpeta data. Y ahí vamos a colocar los archivos de datos y todo lo necesario para desde ahí trabajar. Entonces, mira, le doy Enter. Y ya se entró, ya estamos dentro de la carpeta data. Ahora, cuando yo ejecute PWD otra vez, PWD, la nueva ruta. A ver, una pregunta. A ver, es sobre la asistencia. Está en su carpeta compartida en un Excel. Asistencia data para alumnos. Ya, a ver, eso me dice, debe ser en el Classroom, ¿no? A ver, ¿a dónde se refiere esto? A ver, un momentito, ¿ya? A ver. Vamos a comprobar esa sobre la asistencia. A ver, vamos a ver un ratito. Voy a entrar al Classroom. Vamos a entrar al Classroom. A ver, un momentito, por favor, ahí.
Estoy entrando al Classroom para comprobar que efectivamente eso es así. Ah, en el Google Drive compartido. A ver, Carlos, ¿a qué parte te estás refiriendo? ¿No es acá en el Classroom? No, yo lo busqué en el Google Drive. Ahí hay ese archivo está, se va uno a compartido, lo que tiene compartido, y ahí sale ese nombre de ese Excel. A ver, vamos a probarlo si lo pueden ver desde acá, ¿ya? En esta parte no está, ¿no? En clase 1 no está. Nosotros tenemos clase 1, clase 2. Esto es la, digamos, el... Esto está apuntando al Google Drive del Classroom. Acá no está, en esta estructura. A ver, entro a videos. Ahí está el video de la clase anterior. A ver, vamos a entrar acá, ¿ya? Clase 1. Aquí, a ver, me deriva al Google. Como verán, bueno, no está aquí. La de hoy día, a ver, vamos a ver. No está tampoco la de hoy día. La clase 2 es esta de acá, ¿eh? No, no está. ¿A dónde te estás refiriendo, Carlos? Ahí está, ya lo compartiste. Muy bien. Ya, muy bien, gracias. Entonces, estimados alumnos, ahí en el chat del Zoom está colocando un enlace, Carlos, ¿no? Está colocando un enlace, ahí ingresen para registrar su asistencia. Entiendo que es importante esto de la asistencia porque al terminar esta capacitación es como una, bueno, no es evaluada en principio, pero sí tiene un peso de capacitación y la métrica para eso va a ser su nivel de asistencia. Entiendo que al finalizar les van a dar un documento, ¿no? Que amerite la capacitación que han llevado acá en el CETIC, ¿no? Entonces, sí, pero... esa sí es importante, ¿no? Ya, es importante que registren su asistencia. Muy bien, entonces continuamos, ¿ya? Profesor, ¿estaba ahí? Sí, dígame, dígame. La asistencia estaba ahí, usted póngalo ahí en su Classroom. Ah, ya, el enlace, ¿no? Este enlace. Claro, coordínelo con la señorita y que le dé usted, correcto, y usted lo pone correcto, acá, correcto. Cosa que ya cada uno entra acá a la clase y lo pone, bueno. Dijeron ya. El lunes que iba a ser por formulario. Claro, está como un formulario. A ver, es un Excel, ¿no? Ya, en todo caso voy a hacer... Sí, es un Excel. Sino que después también mandaron un formulario. No sé, parece que todavía no se deciden. Ya, no, seguramente está en proceso ahí y ya lo van a confirmar. En este momento, el Excel que le están mandando, ahí es donde se registren. Yo voy a consultar con los coordinadores para ver cuál es finalmente cómo tienen que hacer. Confirmar la asistencia. Ya, había un formulario, dice, a ver, ese formulario creo que está en el WhatsApp. Habilítenlo, en todo caso, quizás ya lo tienen habilitado por ahí, ¿ya? A ver, chicos, entonces, continuamos, ¿ya? Definitivamente en el Classroom no está. Pero debe ser un enlace, si me lo consigo, sí, está, el enlace... está en el Google Drive, profesor, en el Google Drive. Ya, entonces yo lo que voy a hacer, eso lo voy a enlazar en el Classroom para que desde ahí también puedan tengan la opción a registrar. Ya, pero eso lo hago luego, ¿ya? Vamos a continuar más bien con este tema que estamos haciendo. Ya. A ver, hay una pregunta. Sí, Raúl, voy a comprobar eso. Para poder luego, si digamos tengo el link para poder colocarlo en el Classroom. ¿Ya? O en todo caso, si me dan, en este momento estoy usando la conexión alternativa por el problema del audio. Pero ya después voy a comunicarme. ¿Ya? Pero en ese link traten de, a ver. Alicia está dando su número a... Uno de ustedes ayer, la clase anterior creó el grupo de WhatsApp. ¿Podrías facilitarle a Alicia, por favor, que le agreguen al grupo de WhatsApp? ¿Ya? Ya, muy bien, Casaico. Este link, eso es de la clase pasada, este que se están refiriendo. Están viendo en mi pantalla, ¿no? Ahí está. Voy a hacer clic, a ver. No pasa nada todavía. Un momento, de nuevo. Ahí está, dice clic al link que está poniendo Suárez, Jonathan. A ver, vamos a ver qué sucede, ¿ya?
A ver, un momentito, entonces, vamos a ver. Ah, ya, ahí tienen que entrar con su correo. Colocan su correo y ahí les va a salir un formulario. Y ahí hacen el registro. Ya, pero de todas maneras, para, digamos, la confirmación final, yo les voy a dar a ustedes, ¿ya? Les voy a avisar, pero ahorita no, tendría que comunicarme todavía con el área. Ahí está el link que les está facilitando su colega, ¿eh? Ahí están, hay algunos números, por favor, para que le agreguen también al WhatsApp a los que no están agregados. Ya, chicos, entonces ahí le agrega... por favor, se lo agrega al grupo de WhatsApp. O en todo caso, bueno, ahí le está sugiriendo, ¿ya? Bien. Vamos entonces a continuar. Continuamos con el tema. A la hora, digamos, más o menos a la mitad vamos a hacer un corte y ahí vamos a ponernos de acuerdo con esto de la asistencia, ¿ya? Bien, chicos. Entonces, en resumen... ¿Qué es lo que hemos creado? Hemos creado un espacio de trabajo para Stata y acá en este momento está apuntando a la carpeta Stata. Es decir, ya el espacio ya está, digamos, definido, el espacio de trabajo. A ver, a la hora del corte, Gianmarco, Mario, a la hora del corte voy a comunicarme. Hay uno de ustedes, no recuerdo el nombre, pero fue el que creó el grupo. Por favor, si está ahí en el aula, por favor, ahí hay números de sus colegas que están solicitando para que le agreguen al WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Le agradecería bastante, ¿ya? Pero vamos a hacer un corte a la mitad, más o menos, del tiempo que estamos en clase. Un pequeño corte donde vamos a... poder atender ese tipo, bueno, que en principio que les agreguen al grupo de WhatsApp, y el otro punto es que se defina, ¿no?, la asistencia. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Ahí está en el chat los números. Bien. Entonces, vamos a continuar con esta parte. Ahora, lo que en esta clase vamos a trabajar es con un archivo, el archivo de datos que ustedes lo tienen en el Classroom. Pero bueno, para ordenarnos, vamos a regresar otra vez a la diapositiva. Y en la diapositiva lo que tenemos es esto. Hemos ingresado a la carpeta data y ahora ya el Stata está apuntando a esa carpeta. Entonces, acá dice que se observa que la nueva carpeta de datos ya está focalizado a esa carpeta que hemos creado. ¿De acuerdo? Bien, pasamos ahora a la siguiente. Antes de hacer esta parte de la diapositiva número 5, antes de llegar a la diapositiva 5, vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Acá ya está asumiendo que el archivo de datos ya está en el espacio de trabajo. Eso es lo que está asumiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este momento. A ver, entonces, hacemos lo siguiente. Voy a conectarme al Classroom y voy a descargar ese archivo autos.dta a esta carpeta. Y eso lo hago, bueno, entrando al Classroom, ¿no? Entro al Classroom. Voy a conectarme y descargar ese archivo a ese lugar, ¿no? Acá está, ¿eh?, el Classroom. Estoy entrando al Classroom, a la carpeta, a la clase de ustedes, que es CETIC01. Y acá trabajo en clase. Aquí está el tema 2 de hoy día. Entonces, entro a la carpeta acá, en el Google. Y este es el archivo, ¿eh? Botón derecho. Descargar. Y ahora voy a direccionar a la carpeta data, que es esto. En la carpeta documentos. Carpeta data. Ahora, a este punto, por ejemplo, quizás a alguno no le sale y de frente le descarga, ¿no? Eso va a pasar por lo siguiente. Ya, eso pasa cuando, por ejemplo, en el navegador, en este caso en el Chrome que están usando, en configuración del navegador,
hay una opción para las descargas. Entonces hay que habilitar una opción para que le pregunte cada vez que va a descargar algo, que te pregunte, y ustedes tienen la facultad de poder direccionar. Si eso está así, digamos, deshabilitado a la configuración por defecto, entonces a donde les va a descargar es a la carpeta descargas. Acá, a esta carpeta descargas es ahí donde por defecto lo descarga. Pero ahora, si gustan, yo les voy a indicar cómo es la, dónde se configura, ¿no? Acá, entro a documentos, carpeta data y lo descargo, ¿ya? Autos lo descargo, ya está. Le doy guardar y ya se descargó. Ahora, esto es el navegador, ¿no? Si ustedes quieren ver, entran acá a los tres puntitos, configuración. Si quieren ver eso de la navegación, ¿no? Pueden configurar acá. Si es que, digamos, les perturba, entran a la opción de configuración de navegador. A ver, ¿dónde está? A ver, se van. Descargar por defecto. ¿Dónde está? ¿No? A ver. Disculpa un momento, ¿ya? Acá hay una opción que no la veo en este momento. A ver. Acá, configuración avanzada. A ver. Configuración. Acá está, ¿ves? Descargas. Configuración avanzada, descargas. Entonces, acá ustedes tienen que habilitar esta opción. O sea, si se le está descargando por defecto a la carpeta descargas, es porque acá debe estar así, desactivado. Entonces simplemente lo habilitan y cada vez que ustedes descargan, ya les va a pedir un lugar a donde descargar. Yo lo cierro ahora el navegador, ¿verdad? Bien, entonces ya en la carpeta data ya lo tenemos. Entonces, como en este momento el STAT está apuntando a la carpeta data, quiero saber qué cosa, si realmente está ese archivo. A ver, quiero comprobar. Ejecuto dir y el archivo autos que acabo de descargar ya está ahí. A ver, hasta ahí voy a hacer una pausa. Voy a esperar, la secretaria está comunicándose conmigo en este momento. Voy a hacer una pausa. Hasta ahí niveles, se traten de hacer todo lo que he hecho y vamos a continuar. Ya un momentito, por favor. Estoy entrando a mute, ¿ya? Un momentito. Bien, chicos, al WhatsApp acabo de colocar el link que me acaba de enviar la secretaria para su asistencia. En el WhatsApp, ahora, si alguien, algún voluntario es, en este momento, como yo estoy por el problema del audio, estoy en otra modalidad, alguien que pueda, en el WhatsApp, ese último link que acabo de mandarle para la asistencia, ¿alguien puede colocarlo acá en el chat? Ahí está, correcto, gracias, Jesús. Ya, muy bien. Ese chat que está colocando Jesús Antonio,
ese vínculo yo lo voy a colocar en el Classroom, pero ahorita no lo voy a poder hacer porque lo tengo en dos dispositivos diferentes. ¿Ya? Entonces, ya progresivamente lo voy a colocar en el Classroom para que ustedes lo tengan a la mano en cualquier momento su asistencia, ¿ya? Ahí voy a crear una carpeta, un tema llamado asistencia, entonces el enlace para su asistencia va a estar ahí en el Classroom. ¿De acuerdo, chicos? Como repito, ese enlace es importante porque ustedes coloquen su asistencia porque eso les va, digamos, ser de utilidad para la documentación final que van a requerir ustedes. Muy bien. Ya, a ver, agréguenle, por favor, a la señorita, hay un número, ¿de quién es? A ver, hay varios números, está Francisco, hay varios números de WhatsApp, ¿ya? Bien, a la hora del corte vamos a ponernos de acuerdo con las indicaciones para que todos estén en el grupo. Vamos a continuar entonces, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. A ver. Entonces ya tenemos la carpeta, perdón, el archivo de datos, autos.dta, ya lo tenemos en la carpeta data. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a trabajar, vamos a abrir ese archivo, vamos a abrir. Para eso hay un comando, que es el comando use, y el nombre del archivo. ¿De acuerdo? Iván, sí, ahorita hay uno de sus colegas, uno de ustedes es el que ha creado. Por favor, ¿podrían agregarle a Iván Mendoza, por favor? Agréguenle, por favor, para que pueda estar en el grupo de WhatsApp, ¿no? Ya, entiendo que al Classroom sí tienen todos acceso, ¿no? Bien, chicos. Entonces, continuamos. Vamos a abrir la base de datos. Entonces, acá en el stata, ¿ve? Ejecuto el comando use autos.dta. ¿Ya? Use autos.dta. Mira, antes de ejecutar, fíjense esta parte donde está la lista de variables, está vacío. ¿Ya? Entonces, yo le doy enter, ¿ve? Enter. Ya se abrió, ¿eh? Entonces, ahora acá están todas las variables de ese archivo. ¿De acuerdo? Todas las variables ya están definidas, ya están cargadas. Ahora, ¿qué es lo que hice con esta operación? Lo que con esta operación he realizado es lo siguiente. He llevado a la memoria del stata la base de datos. O sea, la base de datos hace un rato, cuando estaba en la carpeta data, está en el sistema operativo, en el sistema de archivos del sistema operativo. Ya el sistema de operativo tiene una estructura donde en el lugar donde ustedes desean colocan sus datos, ¿no? Y es ahí donde estaba el archivo autos. Pero ahora lo que en este momento estoy haciendo es cargando toda esa base de datos, estoy cargando a la memoria. ¿Ya? A ver, Jesús pregunta algo. Dice, en el campo comando, ¿se podría usar el autocompletado? Ya, correcto. Es como antiguamente en el DOS, por ejemplo, cuando ya tenías digitado acá un comando, o sea, el comando largo para no estar digitando otra vez, ¿no? Por ejemplo, el DOS activaba un comandito que se llamaba el 2key, y cuando eso estaba activo ya en la memoria, simplemente con las teclas direccionales podías cargarlo, ¿no? En este caso, en el caso de Scata, está en un entorno gráfico. Estoy respondiendo a esa pregunta interesante porque sí van a tener esa necesidad, van a tener. A la pregunta de Jesús Antonio, ¿no? Que dice, si yo he digitado, por ejemplo, CD y toda esa ruta y quiero tenerlo, ejecutarlo de nuevo. Hace un rato yo ejecuté esto, ¿no? CD, user, ¿no? Toda esta ruta. Y si quisiera, necesitara volverlo a ejecutar, estaría repitiendo una ruta larga, ¿no? Entonces acá, mira, en la lista, en el historial, acá está el comando. Hago un clic, mira, ¿ve? Esto es CD user. Hago un clic en el historial y apareció acá, ¿ve? Entonces, de esa manera, acá yo tengo en la lista, en todo el historial, tan solo yo. Si yo quisiera ejecutar de nuevo el mkdir, ¿ve? Ahí está, ¿ve? O el último, ¿ve? Use datos, ahí está, ¿ve? O el pw. Entonces, ahí directamente selecciono y automáticamente se refleja en
la ventana de comandos. A ver, ahí es Jesús Jonathan Juárez está mandándoles un mensaje. Los que desean entrar al grupo de WhatsApp, dice desde su celular, háganle clic en ese enlace y automáticamente se van a unir al chat, al grupo de WhatsApp, ¿ya? ¿De acuerdo? A ver, chicos, ahí les está mandando Jonathan, ¿no? Jonathan Casaico. Ya les está enviando el enlace para que ustedes directamente se unan, los que no están en el grupo de WhatsApp, para que puedan unirse directamente. Ahí lo tienen, chicos, ¿ya? En el chat del Zoom está. Bien, chicos, entonces hemos respondido a la pregunta de su colega, digamos. Ahora vamos a continuar con el siguiente punto, ¿ya? Entonces acá, borro esto de acá. En este momento lo que tenemos es la base de datos, ya la tenemos cargada, ya está cargado en la memoria del STAT. Fíjense, entiendan bien esto porque hay que distinguir. Una cosa es que el archivo, diríamos, para entenderlo mejor, diríamos que el archivo físicamente está en el sistema de archivos. Es más, si yo puedo abrir esa carpeta, ¿eh? Abro acá, ¿ya? Abro la carpeta data y acá ve auto. Físicamente está en esta carpeta. Pero eso no quiere decir que si quiero yo trabajar con los datos, manipular, gestionar los datos, entonces necesito un software. Y el software necesita leer todo el contenido de ese archivo. Entonces, cuando yo ejecuté use autos.dta, lo que se ha realizado en sí es todo el contenido, o sea, todos los datos que hay en este archivo se han cargado en la memoria del STAT. Se han ido a la memoria del STAT. Y cuando ya están, o sea, en este momento el software tiene control de todos los datos que se está observando. Y si quisiéramos saber cuáles son y cuántos son, mira, acá están las variables, ¿eh? Las variables. Pero si yo quisiera eso, podría, digamos, verlo a través del editor. ¿Recuerdan la clase pasada? Vimos que STAT trabaja con varias ventanas, ¿no? Entonces, acá puedo ir acá, ¿eh? Datos, editor de datos. Y acá tengo dos opciones. Explorar es si yo quiero ver todo el contenido, pero solamente en la modalidad de lectura. Es decir, solamente quiero explorar, ¿no? Por eso está el explorar ahí, ¿eh? Y acá están. Mira, estas son las variables. En columnas están todas las variables. ¿Ya? Me voy hasta el final. Ahí están las variables. Y en las filas están las observaciones, ¿eh? Cada fila, acá está la décima observación. ¿Eh? Y si yo bajo hasta el último, esta estructura estandarizada de tabla es como organiza los datos. Y es un estándar no solamente para STAT, sino en general para bases de datos, ¿no? En las bases de datos, las tablas se organizan de esta manera. En las columnas los campos y en las filas los registros, ¿no? En base de datos se le llama así, ¿no? En terminología base de datos, registro, ¿no? Ahora, aquí en STAT, bueno, cada software o cada aplicación le da su interpretación, su conceptualización. En este caso, por ejemplo, para STAT, estos son las observaciones. Las observaciones. Y las columnas son los atributos, las variables, ¿no? Eso es lo que, la forma como lo definen es STAT. A ver, Marcos, profesor, ¿puedo enlazar? Sí, efectivamente. O sea, lo que te entiendo es que si tú los datos los puedes llevar al Power BI, todas las aplicaciones hoy en día, digamos, tienen la facilidad o un mecanismo que les permita llevar los datos de un escenario a otro escenario. Cuando me refiero a escenario, por no decir STAT y Power BI, o por ejemplo del SQL al STAT o del SQL al Excel, digamos, ¿no? Entonces, eso, para eso hay un tema que se llama importar, exportar, ¿no? Eso, la pregunta que pregunta Guillermo, a ver, ¿cuántos datos máximos puedo? Eso está en función a la edición. Por ejemplo, yo tengo, a ver, voy a entrar acá. Recuerda que al entrar me salió la edición, ¿ves? Aquí estamos, ¿ves? La edición. Edición, acá está. Esto, yo estoy usando la SE estándar.
En esta S, el soporte de la cantidad de datos que puede manipular Stata es de 20 billones, no millones, sino billones de observaciones. Esa es la cantidad, según, o sea, está en función al SE. La otra edición es la BE, o sea, la para, digamos, la de término medio, que también maneja la misma cantidad, pero, o sea, está, digamos, en, tiene una limitante, ¿no? Y la otra edición, que es la del Small Data, la versión, la edición estudiantil, sí, esa es más liviana. Y va a haber, hay un escalamiento para eso, pero la cantidad máxima es, llega al, en, a los 20 billones de registros. Que efectivamente, si ustedes se ponen, como dice, ¿no? Como comenta su colega, es muy grande, ¿no? Hoy en día, en el contexto de Big Data, estamos orientándonos a eso, ¿no? Todo el mundo, o sea, todos los procesos de la humanidad se están orientando hacia ese punto, hacia ese campo. Imagínense, acá les hago un comentario antes de continuar con esa parte. Por ejemplo, todo esto en el contexto tecnológico ha sido un proceso. En un principio, digamos, las organizaciones, cuando digo organizaciones, me refiero a empresas de... que gestionan, que manejan grandes volúmenes de datos, inicialmente de manera individual, pues empezaron a almacenar sus, los datos de sus procesos internos, ¿no? De todo lo que se realiza en la organización. Entonces, estas organizaciones empezaron a almacenar datos y de acuerdo a eso se surgió una, digamos, una tecnología en la línea de servidores que se llama los data centers, ¿no? El servidor de base de datos. Pero ahí hay varios niveles de conceptualización. Está en el nivel físico, en el nivel físico está el hardware, o sea, la parte de la computadora en sí, que no es una computadora convencional de usuario, sino es una arquitectura cliente-servidor, ¿no? Un servidor con esa arquitectura. Entonces, eso es el elemento físico. Pero el elemento de software, se necesita un software que gestione los datos. Y si la organización tiene una gran cantidad de datos, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues, disponer de un gestor de base de datos. Y para grandes volúmenes de información, tenemos al SQL Server, al Oracle, ¿no? Que, bueno, hay varios, no son los únicos. Entonces, ellos gestionan grandes volúmenes de datos. Entonces, y estos gestores están también catalogados de acuerdo al volumen, ¿no? Por ejemplo, si queremos aliviar, digamos, para pequeñas y medianas empresas, hay gestores de menor performance, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, ya bajando el nivel en nivel de capacidad, por ejemplo, está el MySQL y así, ¿no? Hay una lista muy grande de gestores. Entonces, toda esta tecnología que hasta hace un tiempo era tradicional, que las organizaciones dispongan de sus data centers, pero imagínense todos los procesos que se dan en las organizaciones y entre las organizaciones a nivel mundial, dado las tecnologías de los últimos tiempos, se ha ido integrando, a tal punto que todos estos datos de alguna manera se ha llegado a un nivel tal que la cantidad de datos es muy grande. Y ahora, la idea es que ya, bueno, dentro de unos años, toda esta tecnología, o sea, todo este sistema que actualmente está operativo a nivel de organizaciones, se traslade a la nube, ¿no? Y desde la nube o en la misma nube ya operen estos gestores. Ya están definidos, ya existen, ¿no? Solo que en producción, así, la fase, para entrar a una fase de producción, todavía depende de aspectos tecnológicos, ¿no? Aspectos tecnológicos que también están, pero que falta todavía su integración. Para ser puntual, ¿no? Por ejemplo, cuando les digo que en el futuro, por ejemplo, todas las bases de datos, en el futuro cercano, ¿no? Quiero precisar, cuando todos estos datos vayan a irse a la nube, o sea, los gestores van a operar directamente en la nube ya en producción, se requiere de una tecnología de transmisión muy estable, ¿no? Entonces, y ahí estamos hablando de la tecnología G5, por ejemplo. Eso es un punto, un elemento. Otro elemento es la funcionalidad de IPv6.
Actualmente el internet que nosotros usamos está operando sobre internet IP versión 4. Entonces la versión 4, al dar un salto a la versión IP versión 6, entonces aunándose todos estos factores como tecnología G5, IP versión 6, eso va a ser realidad que, digamos, que la interacción con la red en el futuro sea más estable, más dinámica, más rápida, ¿no? Ahora, ¿alguien me podrá discutir? No, pero profe, ya existe. Claro, si ustedes entran en este momento a su computadora, IP versión 6 ya existe, está definido. Pero todavía a nivel de internet, de la red, todavía no está funcional. Existe, está definido, pero progresivamente se está implementando, se está mejorando, y dentro de unos años, entiendo, ya esto va a ser una realidad, ¿no? Bien, eso en cuanto ya respondiendo, precisando la pregunta de su colega por la cual tocamos este tema, ¿no? Ahora vamos a continuar acá. Entonces ya tenemos la base de datos abierta. Pasamos ahora al otro punto, a la diapositiva 6. Vamos a empezar a trabajar con los datos STAT. En principio, cuando ustedes ya los datos están cargados en el STATA, vamos a necesitar, por ejemplo, información de las variables. Por ejemplo, mírame, acá nosotros estamos viendo las variables que están en columnas, ¿no? Y acá tenemos una variable que es la variable MPG. Para que más o menos se familiaricen con estos datos. Estos datos son, digamos, los datos del archivo autos, son datos de automóviles, ¿no? Entonces, en este caso, hay que entender que hay un elemento implícito que a veces lo pasamos por alto, y ese elemento implícito viene a ser la unidad de estudio, la unidad de análisis. Los atributos de la unidad de análisis es la que se catalogan en estas tablas que acá, digamos, se le está conceptualizando como base de datos. Hay que tener cuidado con esta conceptualización que le da el software respecto a, digamos, al concepto que se le da desde el enfoque de base de datos. Lo que pasa, esto ha partido de una evolución histórica, ¿no? Cuando empezamos más o menos en la década del 80, a trabajar con datos, entonces, ¿qué es lo que se definió? En aquella época, el software todavía era primitivo, el hardware todavía era primitivo. Entonces, ahí, digamos, cuando se empezaba a hablar de datos digitalizados, se empezaron a organizar en tablas. Inicialmente, los softwares de aquella época, la terminología de base de datos que usaban se tenía sobre la idea de una tabla. Y sobre eso, paralelamente, en aquella época, digamos, despegaron también las herramientas las herramientas estadísticas que se quedaron con ese concepto. Pero no es que se hayan quedado en el pasado, sino es una conceptualización nada más. Quiero precisar eso. Entonces, pero en el mundo de la gestión de base de datos, en ese mundo se ha ido a todo nivel. Hoy en día el concepto de base de datos es mucho más amplio, ¿no? Base de datos es el conjunto de todas las tablas, ¿no? Y aparte de las tablas, no solamente involucra las tablas, involucra otros elementos que están dentro de un contexto más general. Entonces, hablar de base de datos desde la perspectiva de gestión, desde la perspectiva de aquellos administradores de base de datos, es un concepto totalmente diferente. Entonces, esa terminología estoy precisando para que no se confunda, ¿ya? Entonces, esto se arrastra desde el pasado, ¿no? Si alguna vez alguien ha oído hablar de un software llamado FoxPro, por ejemplo, ¿no? Era un gestor de base de datos, pero un gestor de base de datos que trabajaba solamente con tablas. Hoy en día, cuando hablamos de base de datos, hablamos de tablas interrelacionadas, tablas amarradas entre sí que definen un modelo relacional. Entonces, eso es un concepto más amplio. Entonces, la idea es de que en este caso de STATA, para ya aterrizar, cuando estamos hablando lo que ustedes están viendo en este momento es una tabla. A esta tabla se le conceptualiza como terminológicamente como base de datos. Pero recuerda que es una tabla. Si lo vemos desde el punto de vista de gestión de datos, es una tabla. Entonces, como tabla, en las columnas están las variables y en las filas las observaciones. Pero les decía que acá hay algo implícito que está vinculado a una unidad de análisis. Cuando se hace un estudio, una investigación, o cuando estás acopiando los datos,
tu punto de partida es tener definido la unidad de estudio, la unidad de análisis. A esa unidad de análisis le extraes los atributos, es cada atributo que vas a observar en esa unidad de análisis viene a ser las variables, o sea, las variables nacen a partir de ahí. Entonces, fíjate, por ejemplo, en esta tabla, la unidad de análisis viene a ser un auto. Entonces, imagínense, yo en este momento, acá tenemos 74 autos, o sea, datos de 74 autos, fíjense, ¿eh? Tenemos los datos de 74 autos. Entonces, fíjense, si de esos 74 autos yo tomo un auto, entonces voy a ver que, por ejemplo, en la fila 15, digamos, ¿eh? Vamos a observar que de ese auto, la marca es un Chevy Impala. Su precio es 5.705. El rendimiento MPG es 16 millas por galón. Y esta variable RP78 vale 4. Y así, ¿no? Cada uno de los elementos que está en la cabecera viene a ser el valor que adopta, digamos, ese auto. El auto número 15, ¿no? Todos los atributos, ¿no? Estamos observando su rendimiento, por acá su peso, la longitud, todas las características, el desplazamiento que tiene. Entonces, todas las características de ese auto están en una fila. Por eso es que a las filas en el Stata o en general, en cualquier software de estadística, se le llama observaciones o casos. Esa terminología de observaciones o casos se van a definir para toda la fila. Lo que desde el punto de vista de base de datos serían registros, ¿no? El concepto que en base de datos se le hace serían registros y estos serían los campos, ¿no? Entonces, es esa idea que hay que tenerlo claro. Bien. Entonces, lo que estamos haciendo acá en la diapositiva es lo siguiente. Muchas veces vamos a necesitar una información de resumen de una de las variables. Recordar que las variables están acá, ¿eh? Cada una de estas están ahí, en la cabecera está el nombre y los valores están en las columnas. Entonces, fíjense acá entonces. Vamos a usar acá el comando que nos va a permitir hacer un resumen para la variable MPG. Y acá pueden poner la variable que quieran. En este caso, MPG es una variable numérica, ¿no? Entonces vamos a ir ahí. A ver, estamos acá en el Stata, ¿no? Voy a ejecutar el comando sumarice S ya, y MPG. MPG. Este comando, en principio, lo que nos va a calcular, nos va a hacer un resumen de la variable MPG. Le doy Enter. Ya sabemos que hay una variable. La variable se llama MPG. Mira, y los resultados que tengo acá dice que hay 74 observaciones, o sea, 74 filas de esta variable MPG. Como son variables numéricas, le ha calculado la media, el promedio, es 21.000. Vamos a ver la naturaleza, cómo están, ¿no? Hay que, MPG, ¿no? Hay 21, es decimal entonces, ¿no? Entonces 21 punto. Lo que sucede acá, el paréntesis que tuve es por lo siguiente. Les voy a aclarar. Y esto ustedes mismos pueden levantar este tipo de duda. Lo que sucede es lo siguiente, que si ustedes empiezan a leer libros, por ejemplo, en algunas bibliografías lo que van a encontrar es el punto como separador de miles y en otro el punto como separador decimal, ¿no? Entonces acá lo que me está dando es este punto como separador decimal. ¿Pero de qué depende? ¿Por qué en algunas publicaciones consideran la coma como separador de miles y en otras la coma como decimal? ¿Habrán notado eso? Eso en realidad está o depende de la configuración regional de cada área en el mundo. Por ejemplo, para acá, para el medio, Perú, existe la configuración regional Perú. Y así cada país tiene su respectiva configuración regional. Por ejemplo, y eso está asociado a la computadora. Cuando se instala la computadora desde el principio, en la configuración inicial que se le va a dar, ahí se define esta configuración regional. Para que pueda aclarar, voy a entrar, ¿eh? Mira, Windows R.
Y acá voy a escribir control para que vean, ¿no? Escribo la palabra control, ¿eh? Y acá en la configuración de la computadora me voy a región, ¿eh? Región, acá está la región. Entonces aquí me sale esta ventanita. Acá está definido configuración regional español Perú. Ahora, existen, si acá digamos estuviera en otra configuración regional que no sea Perú, por ejemplo, español España, por ejemplo, ¿no? En los países europeos, por ejemplo, esto es al revés. En España, la coma es el separador decimal y el punto es el separador de miles. Para nosotros, acá en Perú, la coma es el separador de miles y el punto es el separador decimal. Fíjense que es una concepción invertida, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si ustedes tienen un amigo que está en España y les dice que les llama y les pide que le procesen sus datos? Entonces, pero él ha definido con la coma decimal, y cuando te llega acá, tu máquina va a entenderlo como separador de miles, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con esa parte. Es más, en algunos casos, la computadora misma, de la que estén usando, puede estar mal configurada. Acá tiene que estar con español Perú. Aclarando que esta configuración regional Perú es prácticamente es una copia de la configuración regional Estados Unidos, ¿no? O sea, la configuración de Estados Unidos y la configuración regional de Perú es la misma. De ahí que, por ejemplo, para configurar formatos de fecha, por ejemplo, se usan las iniciales, D para día, porque día en inglés, day, ¿no? Mes, igual la M, y para los años, en nuestro caso, en la configuración regional Perú, se usa la Y, de año en inglés, year, ¿no? En cambio, si la configuración regional acá fuera España, por ejemplo, ahí está netamente en castellano. Las dos primeras coinciden, ¿no? D de día, mes de, la M de mes coincide con el castellano y el inglés, las iniciales coinciden. Pero la tercera en año ya no coincide, ¿no? Para año usan la A en la configuración regional España. En cambio, para la configuración regional de Estados Unidos sería la Y de year. Igual entonces, acá en Perú también es la Y, ¿no? Por eso les decía que la configuración regional español-Perú es una copia de la de Estados Unidos. ¿De acuerdo? En general, los países de Latinoamérica, ¿no? Pero salvo México, que la configuración regional de México está relacionada con la de España, ¿no? Bien. Entonces, ya aclarado esta duda, hay que tener cuidado. Y llegamos a ese punto porque aquí, ¿no? Como... Bueno, desde el punto de vista de la configuración español, yo lo leería como 21.000, ¿no? 21.000, no, estaría mal aún así, ¿no? Y ahí mismo, o sea, recuerda que de 3 en 3 va, ¿no? En este caso ya, bueno, ese aspecto, por ejemplo, no me fijé. Entonces, en este caso, ya hemos comprobado que la configuración regional es Perú, entonces es 21.2973, ¿no? Entonces, eso sería la parte decimal. Bueno, ¿alguna duda está acá, chicos? ¿Alguna pregunta? La siguiente es la desviación estándar. La desviación estándar, y luego tenemos el máximo y el mínimo. Continuamos, ¿no? El máximo y el mínimo, la mínima observación. O sea, quiere decir... la variable MPG, el valor mínimo es 12 y el valor máximo 42. Su desviación estándar y la media, el promedio, ¿no? Bien, pasamos ahora a la siguiente, ¿no? A la siguiente diapositiva. Ahí está el resultado. Si queremos, dice, ejecutar a todas las variables, hacer, digamos, un resumen de todas las variables que están en el archivo, simplemente ejecutamos el comando solito, ya no especificando algo, ¿no? Ejecutamos así solito, ya está, ¿ve? Para todas las variables, ¿eh? Ahí está, ¿ve? Acá no he especificado una variable en particular, sino a toditos, ¿eh? Y acá están todas las variables, desde make hasta foreign. Ahora, también se puede hacer, digamos, el resumen para variables en forma particular y específica. Por ejemplo, ¿ve?
por ejemplo, mira, me voy a escribir el comando. Y luego, digamos, yo quiero, digamos, que me haga un resumen para el precio. Pongo price. Espacio. Quiero que me haga un resumen para mi MPG. Espacio. Y quiero que me haga un resumen, por ejemplo, para el peso. Weight. ¿Ya? A ver. Ahí está, ¿eh? Estoy digitando tres variables. Le doy enter y ahí está el resumen solamente de las variables elegidas. ¿De acuerdo, chicos? Eso es la característica entonces que va a tener. Esa es la característica que va a tener acá, digamos, el comando que nos va a permitir hacer el resumen. Bien, vamos a pasar más abajo, a ver, a la siguiente diapositiva. A la diapositiva número 7, ¿no? Pasamos a la diapositiva número 7 acá. Datos en stat. El dato que vamos a ver es el valor que asume una variable, ¿no? Hay que entender que ese concepto es el valor que asume una variable. Por ejemplo, mira, les decía que cuando se generan los datos, hay que partir, el punto de partida debe ser la unidad de análisis, la unidad de estudio, y los atributos de esa unidad de análisis son las variables. Pero cuando una variable adopta un valor, ese valor se llama el dato. Particularicemos a profesor, se fue el audio. Profesor, no se le oye. ¿Ahora me oyen? ¿Ahora? Sí, ahora sí, ahora sí. Ya, ok. Recién. ¿Hace qué tiempo fue eso? ¿Hace rato ya? ¿O? Sí, profesor, cuando empezó. Dos o tres minutos, por lo menos. Cuando empezó a explicarla. Como que se está entrecortando. Okay. No, profesor. ¿Otra vez? A ver, vamos a un momento, ya voy a hacer una pausa, un momentito, va a entrar a mute, ¿ya? Listo, profesor.
A ver, chicos, a ver, ¿me copian bien ahora? Confirmen, por favor. Sí, profesor. Ya, ok. Vamos a continuar entonces, ¿ya? Pero les sugiero, a veces cuando estoy haciendo la clase, puedo no pasar por alto. A veces el chat no lo tengo así, no lo leo a la mano, porque a veces uno está concentrado en la exposición. Entonces, si no respondo, yo le sugiero inmediatamente a alguien habilite su micro para decirme, profe, o sea, para no perjudicar el audio, ¿ya? Bien, vamos a continuar entonces. Estábamos viendo de que cuando queremos, leer un dato, viene a ser el valor que adopta una variable en una unidad de análisis. Entonces, aquí tenemos un comando que nos va a permitir hacer eso, que es el comando display. En la diapositiva 7, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos la variable MPG, millas por galón. En la fila 6, ¿cuál es el dato que está en la fila 6? Es eso lo que estamos leyendo acá. Entonces, de acuerdo al resultado, vamos a obtener 18, pero hay que hacerlo en el stata, ¿ya? Mira, ve. Acá estoy en el stata, voy a poner display, espacio, MPG. Es la variable. Entre corchetes, estamos poniendo en la fila 6, ¿no? En la fila 6, ¿ve? En la fila 6. Ahí está, ¿ve? Pegadito, ¿ah? La variable y entre corchetes, ¿en qué fila? Le doy enter y ahí está, 18. Y vamos a comprobar ahora en la tabla de datos, en el editor de datos, ¿ve? Precio en la fila 6, mira, ¿ve? A ver, no, perdón, era MPG, ¿no? MPG en la fila 6, ¿ve? Es 18. A este 18 está leyendo el stata en este momento. ¿Y cómo estamos apuntando a ese 18? Con el comando display. Display MPG 6. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, que me display a la observación que estamos observando, ¿no? Al auto que estamos observando, que era la fila 15, ¿no? Entonces, en la fila 15, mira qué cosa tenemos. Esta es la fila del Chevy Impala, ¿no? A ver, si yo quiero el precio del Chevy Impala, en la fila 15, el precio del Chevy Impala, entonces acá escribo, ¿ve? Sería price, que es la variable, display price, en la fila 15, ¿no? Acá, ¿ve? Display. Ahora, la variable se llama price y entre corchetes le pongo la fila 15. En la fila 15, ¿qué valor está adoptando? 5705. Es el dato, es tanto el 18 como el 5705 son los datos. El valor que adopta la variable. En este caso, el valor que adopta la variable MPG en la fila 6 es 18. El valor que adopta la variable price en la fila 15 es 5705. Entonces, es eso lo que estamos conceptualizando, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda, chicos? Hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Vamos a continuar entonces con la siguiente diapositiva, ¿ya? Vamos a continuar con la diapositiva número 8. La base de datos, dice, se puede resumir con el comando describe. En general, la base de datos se puede resumir con este comando. Entonces, acá vamos a ver el comando describe, ¿ve? Describe. Ejecuto, describe. Cuando ejecutamos el comando describe, nos da la información de toda, en este caso, de toda esa tabla que tenemos. Acá le está llamando, en términos de conceptualización, le está llamando base de datos, ¿no? A ver. 74 observaciones, 12 variables, ¿no? Muchas veces ustedes pueden preguntar, ¿y cuántas variables tiene esta tabla, no? ¿Y cuántas observaciones? Con describe directamente van a obtener eso, ¿no? En la parte inferior, acá en la parte tabulada, tenemos las variables y características de esas variables. Estas características, vamos a verlo en la siguiente diapositiva, que tiene que ver con el tipo de dato que asimila STAT. Bueno, un adelanto más o menos. STAT asimila las variables de texto a las cuales le está catalogando como string, acá str, string de cadena, y a las variables numéricas que pueden ser entero,
que pueden ser de tipo flat y doble, ¿no? Hay una tabulación, en la siguiente diapositiva vamos a ver esa tabulación de variables. Y aparte el formato de cada una de ellas que está al costado. ¿Ya? Eso, es, todos estos códigos están tabulados y posteriormente vamos a ver. En esta parte lo que estamos viendo es cómo denotar esta descripción de toda, en este caso de toda la tabla que tenemos en el archivo autos.dta. Pasamos ahora a la siguiente, ¿ah? ¿Eh? La siguiente. La diapositiva 9. Hay otro comando que es el comando list, pero en el comando list podemos, precisar una variable en particular, ¿no? Por ejemplo, acá dice list, que haga un listado de la variable price, MPG y weight, peso, ¿no? El precio, el rendimiento y peso. De esas tres variables, que haga un listado. Entonces vamos a hacer ese listado. Ya, acá ve, me voy acá a la ventana de comandos y ejecuto, ¿eh? List. Era MPG, el precio primero, ¿no? Price, ¿ya? Luego MPG, y luego era el peso, ¿no? A ver, el precio, MPG y el peso, weight. Ahí está el peso, las tres variables. ¿De acuerdo? Le doy enter y mira, solamente está listando las 74 observaciones, pero de esas tres. Solamente de esas tres, ¿eh? Acá está, ¿eh? El precio, el rendimiento y el peso de las... Está listando, haciendo ese listado. Y eso es lo que nos está dando la diapositiva. Acá nos da solamente el primer pantallazo, pero recuerdan que son 74 observaciones, ¿no? ¿De acuerdo? Este comando list... también se puede hacer para un rango, como más adelante vamos a ver, ¿no? En la siguiente diapositiva, a ver, vamos a ver. A ver, más o menos para que tengan una idea acá. Ya después, más adelante lo vamos a ver, no hay problema. Lo quería, digamos, hacerle de un conjunto, de un rango, ¿no? A ver, vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Acá, el comando keep. El comando keep, dice, se pueden dejar, dice, solo las variables price, MPG y weight en la base de datos con el comando keep. O sea, mira, fíjense acá, chicos. Esto con el comando describe lo vamos a comprobar. Mira, acá, en este momento estamos leyendo acá todas las variables. Acá, están todas las variables desde el desplazamiento hasta el peso. Todas las variables están acá. Ah, no, acá lo he ordenado, ¿no? Ahí, ¿eh? Desde el peso hasta la última variable. A ver, ¿cuántas variables eran acá? Arriba está, en el resultado anterior está el total de variables, ¿eh? Son en total 12 variables, ¿eh? Mira, las 12 variables están. Y si alguien desea contarlo, inclusive puede comprobar que aquí están las 12 variables, en la lista de variables. Entonces, con el comando keep, lo que podemos hacer es solamente quedarnos con 3. ¿Cuáles son esas tres? Son cuatro, ¿no? El make, ¿no? La marca, ¿no? La marca del vehículo, el precio, el rendimiento y el peso. Con estas cuatro vamos a quedarnos. Entonces quiere decir que cuando me voy acá al editor de datos, acá ya no van a estar todas, sino solamente esas cuatro. Y eso lo vamos a hacer con el comando keep. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿ve? Es keep y las variables separadas con un espacio, las variables que quiero tener, es como estuviera reduciéndole la cantidad de variables, ¿no? Aquí, ¿eh? Voy a poner keep, entonces, ¿eh? Keep, espacio, a ver, era make primero, ¿no? Make, luego era el precio, price, ¿ya? Luego era MPG, luego era el peso, weight, estas cuatro, mira. Le doy enter, ¿eh? Cuando yo ejecuto, mira qué sucedió, ¿eh? Acá desaparecieron todas las otras variables y solamente me quedé con estas cuatro de acá. Es más, si yo quiero estar completamente seguro, ejecuto describe, ¿eh? describe, y ahí tengo, mira, ¿eh? Esta es una descripción, pero solamente de las cuatro variables. ¿Se entendió, chicos, esta parte? ¿Está claro hasta ahí? Hay que hacerlo, ¿ya? Yo les sugiero, dado que ustedes tienen ahí, recuerda, la metodología procedimental se orienta a eso. Yo voy haciendo y ustedes háganlo también.
De manera que si tienen algún inconveniente, un error, ¿no? Muchas veces de los errores se va aprendiendo. Si cometen un error, ¿sabe? Y no les sale, y yo les asisto, de alguna manera encontramos la solución, y esa solución va a permitir que ustedes asimilen y puedan digerir y puedan ir avanzando en el proceso cognitivo de asimilar, en este caso, la funcionalidad del estata, ¿no? Bien, chicos, entonces, y haciendo pausas así, voy a ir para que si alguien se ha retrasado o tiene una consulta, una pregunta, para poder ir subsanando. Profesor. Sí, es buen punto, a ver lo que está preguntando su colega, ¿ya? A ver, vamos a responder la pregunta de, a ver, un momentito. La primera pregunta era de Jesús, ¿no? Ya, Jesús. Respondiendo a Jesús. Muy bien. Respondiendo a Jesús es el punto. Mira, ¿qué es lo que hemos hecho? Nosotros, el contenido del archivo autos, con el comando use, hemos llevado a la memoria del stata. Hemos llevado a la memoria del stata, ¿de acuerdo? Entonces, en todo este momento hemos estado trabajando con todos los datos, todas las variables de stata. Pero, con este comando keep, aparentemente hemos eliminado el resto de las variables y solamente nos hemos quedado con estas cuatro de acá. Pero ahora, esa acción solamente está en este momento en la memoria de stata. ¿Qué quiere decir? Que si en este momento cierro la base de datos con clear, cierro la base de datos, cuando yo vuelva a abrir, van a aparecer todas las variables. ¿En qué caso podría quedar permanentemente estas cuatro variables? Cuando yo lo grabe acá, con el botón de disquete. Podemos hacer la prueba si gusta, ¿no? Mira, fíjense, acá están viendo solamente las cuatro con las que me quedé, ¿no? May, Praise, MPG y PES. Voy a salir, mira, fíjense, es para estar seguro, ¿sí? Acá están las cuatro nada más, ¿no? El resto no están. Ahora voy a cerrar la base de datos, clear, cierro la base de datos. A este de acá voy a cerrarlo también, disculpa. Lo cierro, ¿ya? No era necesario, pero bueno, ya, ahí está, ¿eh? Se cerró, ya no hay ninguna variable acá. Ahora, quiere decir que los archivos que estaban en la memoria del stata lo he liberado. He liberado la memoria del stata. Es más, puedo liberar otras cosas con clear all, ¿no? Clear ALL. Entonces, ahora, mira, ahora voy a abrir otra vez. Voy a abrir. Y si ustedes se van a dar cuenta, van a aparecer todas las variables otra vez. El archivo se llamaba autos, ¿no? useautos.dta, ¿eh? useautos.dta. Y acá están todas, ¿eh? Está el precio, bueno, la marca, el precio, el rendimiento, y está el REP 78, Heatroom, ¿no? Todas las otras variables. ¿De acuerdo? Entonces, eso responde la pregunta de su colega de... ¿Quién era? A ver, vamos a ver un momentito. Era de Máximo, ¿no? A ver, pero ¿quién era la pregunta? A ver, un momentito, por favor, vamos a precisar. Era de Jesús, Antonio. ¿Ya? Ahora la pregunta de Máximo. Máximo dice, a ver, ¿qué pregunta Máximo? A ver, vamos a leer la pregunta de Máximo un momentito. A ver, Máximo, un momentito, ¿ya? Esto está un poquito... A ver. Máximo, ¿no? Ya, dice, ¿cómo se vuelven a visualizar todos los datos? Ah, ya, creo que era la pregunta, lo que acabo de hacer, ¿no, Máximo? Eso era, ¿no? ¿Lo que preguntabas o era otra? ¿O a qué te referías? Lo que acabo de hacer, te referías a eso, ¿no? A ver, vamos a ver. Ah, ok, a eso, ya. Pero ojo, voy a volver nuevamente a restringir esas cuatro variables, ¿ya? Voy a restringir esas cuatro variables nuevamente. A ver, con keep, ¿no? Keep. Era, a ver, ¿cuáles eran? Vamos a ver acá la diapositiva. Esta. Era make, price, ya. Nuevamente, make. El precio, price, luego MPG, y luego era el peso, ¿no? Weight, ahí está, ¿eh? Ahí están solamente las cuatro, ¿eh? Entonces, mira, ¿en qué caso podría quedar, o sea, el archivo datos, perdón, autos, el archivo autos, ¿en qué caso podría quedarse solamente con estas cuatro? Cuando yo lo guarde, acá botón disquete, lo guardo, ahí me va a salir una ventana sobre escribir. Si yo le digo sí, sobre escribir, ahí
ya el resto de las variables las habría perdido, ¿no? Las habría sobrescrito, bueno, perdido, ¿no? Prácticamente. Pero mientras yo esté aquí trabajando en la memoria del Stata, mientras esté trabajando en la memoria del Stata, eso no va a pasar todavía, ¿no? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Bien. Hasta ahí. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En unos 5 minutos vamos a hacer un corte de unos instantes para ver esto, digamos, el problema que estaban mencionando, ¿ya? A ver. Bien, entonces pasamos a la diapositiva número 11. Diapositiva número 11, esta, ¿eh? Dice, con el comando keep podemos, así como hemos, se podría decir, así como hemos cortado, eliminado algunas variables, también podemos eliminar, o sea, depurar observaciones, las filas. Se pueden dejar, dice, solo algunas observaciones y descartar las demás usando keep. Keep, en este caso, en combinación con in, ¿se acuerdan en la estructura de sintaxis? Keep in 1 a 10. De 1 a 10. Entonces, cuando ejecutan otra vez, lo que vamos a tener solamente es esto de acá, ¿eh? Las 10. Vamos a ejecutar keep. A ver, Raúl, lo que podríamos hacer es esto, o sea, ponerle otro nombre, ¿no? Podríamos ponerle otro nombre. O sea, podría, por ejemplo, guardarlo con otro nombre y eso sería la solución a lo que me estás preguntando. Jesús Antonio pregunta que la columna, la variable rep78, hay algunos campos con punto, ya. Eso tiene una definición. Cuando se está haciendo el procesamiento de datos, cuando ustedes están procesando datos, voy a ir nuevamente acá para explicar esto, ¿ya? Cuando entro acá datos, explorar, ¿ya? Para no, ya, mira, cuando ustedes están procesando datos, puede haber, digamos, algún punto como recalca ahí su colega. Entonces, a esas celdas, a esos datos que aparecen con puntos se le denomina valores perdidos. O, su terminología en inglés serían missing, ¿no? Valores perdidos. Estos valores es cuando no hay, digamos, esa variable, digamos, en esa observación no se ha recopilado. Por ejemplo, nuevamente apelando al concepto que hice al principio. Por ejemplo, cuando hablamos, si la unidad de análisis fuera una persona y le hemos tomado su peso, le hemos medido la talla y hemos observado el color de sus ojos. Entonces, esas tres vendrían a ser los tres datos, ¿no? El conjunto de las tres vendría a ser una observación o un caso. Pero individualmente cada una de ellas son datos. Entonces, pero vamos a suponer que a una de las personas, tenemos, digamos, de todas las personas de nuestro estudio, tenemos, digamos, los datos organizados en observaciones, en filas, ¿no? Entonces vamos a suponer que a uno de ellos, cuando estaban recopilando los datos, se olvidaron de ver el color de sus ojos y simplemente no lo digitaron, lo dejaron en blanco. Y eso se traduce en un valor perdido. Ahora, pero también hay valores, otra forma de definir a los valores perdidos es a través de las inconsistencias o los valores atípicos. ¿Qué cosa viene a ser un valor atípico? Mira, ve. Para que me entiendan el concepto de un valor atípico. Imagínense, yo estoy haciendo un estudio de adolescentes. Adolescentes, y ya sabemos, los adolescentes van a estar en un rango de edad, digamos, desde los 16 años, digamos, bueno, eso lo manejan los psicólogos, ¿no? A ver, digamos, yo voy a tomar de 15 hasta los 21 años, no, 20 años ya, de 15 a 20, digamos, le voy a llamar adolescentes, en ese rango. Entonces, si mi estudio está recopilando datos de adolescentes, entonces yo esperaría que cuando le pregunte la edad, su edad estuviera en ese rango apropiado en la edad de un adolescente. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo estoy manejando los datos, veo la edad de una persona, su edad, que son adolescentes, su edad le pongo y observo que es 60 años, 40 años. No tendría sentido que si estoy haciendo un estudio para personas
para adolescentes, entonces no tendría sentido que su edad sea 40, 80 años, no tendría sentido. Ese dato que está fuera de contexto se llama valor atípico. Y los valores atípicos también se catalogan dentro de los valores perdidos. O sea, cuando conceptualizamos la idea del valor perdido, lo que preguntaba, respondiendo al punto que me está diciendo su colega, cuando, digamos, en una celda no hay datos, se le define valor perdido. Y es el sistema como lo interpreta así, pero también cuando son valores atípicos, o sea, cuando están fuera de contexto, pero esos valores atípicos hay que definirlo, ¿no? Hay que definirlo ya en el software, porque el software no es autómata, simplemente yo hago el cálculo y ese valor atípico, ¿por qué es importante? ¿Por qué tiene importancia el valor atípico? Por ejemplo, porque en muchos estudios, cuando tocan a variables cuantitativas, pueden ustedes usar, digamos, el promedio, la media aritmética. Y ya saben que la media aritmética es muy sensible a los valores atípicos. Mira, la media aritmética es sensible en qué aspecto, fíjense. Si yo estuviera estudiando, por ejemplo, tres personas nada más. Una tiene 18 años, la otra tiene 20 años, la otra tiene 22 años. Mira, tres personas, 18 años, 20 años, 22 años. Si yo saco el promedio de esas tres personas, ¿cuánto sale? 20, ¿no? Si la persona tiene 18, 20 y 22 años, su promedio sería 20 años de esas tres personas. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la persona que tiene 18 años se equivocaron y en vez de ponerle 18 le pusieron 80 años? Entonces, ahora yo voy a promediar 80 más 20 más 80 más 20 y más 22. ¿Cuánto sería? 80 más 20, 100. Más 22, 122. 122 entre 3, ¿cuánto sale? Más o menos algo de 60. Entonces el promedio sería más o menos 60, el promedio aritmético de esas tres personas. Pero si mi estudio si yo estoy estudiando adolescentes y de pronto el promedio me sale 60, ya o sea, la media se ha disparado demasiado de su valor real. Entonces, ahí hay una ley. La media, el promedio, es muy sensible a los valores atípicos. Es muy sensible. Cuando en un conjunto de datos que ustedes están analizando, y de pronto hay valores atípicos, entonces la media se dispara de su valor real, sale de contexto respecto a su valor real. De ahí la importancia, cuando ustedes más adelante estén involucrados con datos, estén haciendo cálculos cuantitativos con datos, tienen que tener en consideración los valores atípicos, porque la presencia de valores atípicos te está alejando de la verdad que estás buscando, ¿no? Se supone que cuando haces cálculos estás buscando información veraz, pero esa información veraz se dispara, se sale de contexto cuando hay presencia de valores atípicos. Eso hay que tenerlo siempre presente. En el ejemplo de la edad de esas tres personas, les estoy dando un ejemplo claro de lo que sucede ahí. Entonces, de pronto, tu media de adolescentes estaría en más o menos en 60 años, ¿no? Y ya eso es fuera de foco, ¿no? Ya no tiene nada que ver con la verdad. A ver, Máximo pregunta, dice, ¿los datos faltantes, los valores atípicos, entonces se excluyen? Claro, no, para eso hay una técnica. Cuando ustedes van a tratar con datos, hay un proceso, cuando se analizan datos, los datos se analizan por fases. Hay una fase que se llama la fase del control de calidad de los datos. Es decir, los datos tienen que pasar por un control de calidad, hacerle un control, una inspección a través de una exploración y definirlos como valores atípicos. En este caso, el software, cuando detecta un valor atípico, va a tomar en cuenta ese punto, ¿no? Entonces, si es que no lo hace, hay que hacer el código respectivo, porque, digamos, en términos generales, el Stata o en general cualquier otro software estadístico trabaja en términos generales. Pero si es un cálculo específico de un proceso particular, entonces hay que hacer el código para tomar en cuenta esos puntos. Y una opción podría ser excluirlos, claro, ¿no? Sería una opción, coherente hacer la exclusión, pero es una exclusión apropiada. Obviamente no vas a sacar solamente ese dato, ¿no? Porque recuerda que ese dato
está vinculado, está amarrado a los datos de toda la persona. Vamos a suponer que este valor 21, digamos, está fuera de foco. Es alguien por error le puso 2100. Entonces, este valor me estaría distorsionando. Un mecanismo sería excluir toda esa observación. Porque yo no podría solamente excluir a esto, porque si excluyo esto y después tengo que comparar o relacionar con el peso, con las otras variables, ya no tendría caso. Estaría desarticulando la integridad, en este caso, de cada unidad de análisis, ¿no? Eso, hay todo un procedimiento que está enmarcado en el control de calidad de los datos, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces con la siguiente parte, ¿ah? La siguiente parte, estamos acá, ya, es hora de un receso. Vamos a hacer un paréntesis y bueno, ahí vamos a ponernos de acuerdo sobre ese punto que había quedado pendiente. A ver, yo creo que ya en relación al WhatsApp ya se solucionó, ¿sí? En el chat su colega les ha puesto una ruta donde cada uno de ustedes van a poder añadirse al grupo de WhatsApp. Ahí no hay problema. El otro aspecto era el de la asistencia. Ahí hay un vínculo que por esta clase yo he puesto, ¿ya? El vínculo que está ahí, ¿lo ven, no? Para la asistencia. Es un vínculo donde ustedes entran y les va a pedir su usuario, entran con su correo, el dominio con el cual se han registrado y se, digamos, en el formulario que les carga, registran su asistencia. Muy bien, buena pregunta. En esta parte, bueno, si queremos hablar sobre esta parte, a ver, la pregunta de quién es, tengo instalado el WhatsApp. No tengo instalado el WhatsApp en el laptop. Ok, a ver, el número. A ver. Ya, a ver, un momentito, por favor, ¿ya? A ver, lo que pasa es que el celular, recuerda que el problema de audio me ha permitido, en este momento yo estoy he habilitado, o sea, estoy hablando con ustedes a través del audio del celular, ¿no? Entonces tendría que parar un momentito para poder hacer esa operación, pero podríamos ver que su colega podría añadirte, por favor. Su colega, a ver, ¿quién es el que creó? ¿Podrías decirme su nombre, por favor, para referirme a ti, el que creó? El administrador, el que creó el grupo de WhatsApp. Sí, el administrador, el que creó el grupo de WhatsApp, podría añadirle. Yo podría hacerlo, pero el problema es que en este momento estoy con el celular. O sea, estoy usando el celular como micro para subsanar este problema del entrecortado del audio, ¿no? Ya, Gonzalo, ¿no? Gonzalo, ya muy bien, Gonzalo. Y entonces, Gonzalo te va a añadir al grupo. Había otra pregunta, a ver, vamos a ir respondiendo sus preguntas, ¿ya? Estamos en esta parte, un paréntesis, como un respiro, mientras nos empezamos a solucionar esos inconvenientes que habían respecto a los inconvenientes que habían respecto a la asistencia, respecto al grupo de WhatsApp, ¿no? Ya, muy bien, Gonzalo es su colega que ha creado el grupo de WhatsApp, ahí lo tenemos. Cualquier duda que tengan, añado. Sí, vamos a entrar en esto al descanso que está mencionando en este momento, ¿ya? Vamos a hacer un receso mientras alguien se nivela. Pero antes de entrar a esa parte, vamos a ya ir solucionando los problemas. La asistencia entonces ya está solucionado, ¿ya? También el WhatsApp. ¿Alguna otra inquietud por parte de ustedes? A ver, chicos, ¿saben? ¿Alguna otra inquietud? El Classroom, todos tienen acceso al Classroom, ¿verdad? ¿O hay alguien que quizá no puede entrar? El Classroom, todos tienen acceso al Classroom, ¿no? Bien, entonces, a ver, vamos a hacer un receso, son en este momento las 4:40. Ya, a ver, pongamos de acuerdo, ¿qué tiempo?
Vamos a ponernos de acuerdo, ¿ya? Rojas, a ver, Rojas, la asistencia no me aparece como asistido, ya rellené el link. No, hay un nuevo link que les he mandado. Hay un nuevo link que les he puesto acá en el chat del Zoom. Sube para arriba. Ahí les he puesto un. A ver, un momentito, voy a verlo acá. Hace un rato la secretaria me ha pasado un link. Vamos a ver un ratito, ¿ya? Aquí está, ¿eh? Voy a enviarles nuevamente al grupo de WhatsApp, ¿ya? En el grupo de WhatsApp, mira, en este momento estoy copiando al grupo de WhatsApp el link, es un link para la asistencia. En el grupo de WhatsApp acabo de copiar. Para las sucesivas clases, este link, este enlace, voy a colocarlo en el Classroom para las próximas clases. Por ahora, en el grupo de WhatsApp, ahí está el enlace que acabo de poner. En el grupo de WhatsApp acabo de poner ese enlace, ¿ya? Entonces, entren a través de ese enlace para su asistencia. Bien, chicos, vamos a salir un receso. Salimos un receso. Me copian, ¿verdad? A ver, son 4:40. Ya, a ver. Vamos a salir, a ver, 4:50, ¿ya? 4:50. ¿Eh? Regresamos. A ver, vamos a hacer un paréntesis y regresamos. Bien, vamos a continuar entonces con el tema que estamos viendo, ¿ya? A ver, vamos a ir a la diapositiva número 11. Donde vamos a hacer así como hemos cortado la cantidad, hemos depurado ciertas variables, ahora vamos a depurar también los datos y vamos a quedarnos solamente con los 10 primeros. Y eso lo vamos a hacer con keep in de 1/10. Entonces acá vamos a cortar esto, ¿no? Acá en el stata, ¿no? Keep, acá escribo, ¿no? Keep. Era del 1 al. Del 1 al 10, ¿no? Ya, entonces vamos a cortar del in 1/10. Ya, mira, ejecuto. Pero para que estén seguros, antes de ejecutar esto, mira, voy a ejecutar lisa. Ahí están solamente las cuatro variables y las cuatro variables y las 74 observaciones. Entonces voy a poner ahora keep in del 1 al 10. A ver, vamos a colocar espacio 1/10, ¿no? 1/10. Es eso lo que nos pide. 1/10, ¿no? Ahí está, del 1 al 10. Cuando yo le doy enter, ya está, son 64. Ahí tiene sentido, porque eran 74. Y ahora me dice que hay 64 observaciones que las ha eliminado. Entonces, 74 menos 64 son 10, ¿no? Ahora voy a ejecutar otra vez list para ver. Y ahora esto es todo lo que tengo, ¿eh? He depurado variables y he depurado observaciones. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos dice la diapositiva número 11. Vamos a pasar a la diapositiva número 12, ¿ya? Sort, el comando sort que nos va a permitir ordenar una... a esos datos. Ahora tenemos pequeños datos. En la memoria de esta, de la tabla que está ahora en el stata, son 10 observaciones y podemos dar fe visualmente, ¿no? Mira, ve. Ejecutando list, acá tenemos los datos. Pero si ustedes observan en la diapositiva, vamos a ordenar en función al rendimiento, a MPG, SOR MPG. Entonces, pero antes de hacer eso, mira, ve, antes de hacer eso, fíjense cómo está en este momento. MPG, ve, la columna rendimiento MPG está desordenado. Acá está el 19, el 20, el 18, está desordenado.
Entonces ahora voy a ejecutar, ¿ves? Sort MPG, ¿no? MPG. Estoy ordenando. Cuando he ordenado, ahora voy a hacer list, voy a ejecutar otra vez list. Ejecuto otra vez list. Y mira, ¿ves? Ahora, si ustedes comparan estas dos tablas en la ventana de resultados, ¿ves? Este es cuando no está, estaba sin ordenar. Acá está, no está ordenado. Pero en la última tabla sí ya está ordenado, ¿eh? 15, 16, hasta el 26, ordenado. ¿Me copiaron? Háganlo, ¿ya? Es eso lo que nos permite hacer el comando sort. Ahora, ¿alguna duda, pregunta? Profesor, en la, cuando se hace el comando sort, va de menor a mayor, pero si yo quiero al revés. Para eso hay otro comando. Hay otro comando que es el gsort. Bueno, eso no está en la diapositiva acá. No está, pero vamos a hacerlo, a ver, ¿no? Y luego regresamos a esta condición, ¿ya? Para que se den cuenta. Entonces acá ve, voy a poner gsort. Espacio, y la variable era mpg, ¿no? Entonces sería el negativo, menos mpg. Con el negativo, ¿eh? Ahora hago list otra vez, ¿eh? List para verificar. Compáreme, ahora está del más grande al más pequeño, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Está del más grande. Hay una, haciendo la comparación con este de acá. Acá está ascendentemente. Y acá abajo está ascendentemente primero y en el segundo descendentemente, ¿no? O sea, de mayor a menor. Ahora voy a ordenarlo otra vez, pero ascendentemente. Eso es con sort, ¿no? Sort MPG. MPG. Ahora hago list otra vez. Mira, ahora MPG está ordenado ascendentemente, ¿no? ¿De acuerdo? Ya estamos ahí con el comando sort, que nos permite ordenar. Bien, vamos a pasar ahora a la diapositiva número 13, ¿no? El comando drup. Drup, que nos va a permitir descartar en particular una variable. En una variable en particular podemos eliminar, ¿no? Por ejemplo, vamos a eliminar el precio. Drup price. Entonces, si ustedes están trabajando en una base de datos operativa, hay que tener cuidado. Siempre sacar un respaldo, ¿no? Este comando drup, digamos, cuando están practicando, recuerda, la parte práctica lo puede, es recomendable, sobre todo si ustedes están involucrados en una organización, por ejemplo, ¿no? Y van a manipular los datos, una sugerencia es trabajar con una base de datos aislada y ahí hacer los cambios o las pruebas que quieran hacer. Cuando ya están seguros de los cambios o de la forma como quieren acomodar los datos, ahí recién aplican a una base de datos operativa. Porque lo contrario, un error podría conllevarles a perder datos, ¿no? Entonces, claro, sí se puede hacer. Vamos a verlo más adelante acá. Si mal no recuerdo, está aquí. En la siguiente diapositiva está. O sea, sí se puede hacer eso. Simplemente colocarías sort, ¿no? Con sort y las dos variables. Lo que sucede, a ver, algo así como esto. No lo voy a hacer porque no quiero desorganizar esto, esta tabla que tengo acá, ¿no? Sería algo así como esto, sort. Sort, la variable inicial MPG y espacio y la otra variable, digamos, el price, ¿no? Price, algo así, ¿no? Dos variables. Bien, vamos a ver ahora el siguiente, ¿ya? Hay una pregunta, creo, en el chat. Sí, es eso lo que le decía, Raúl. A ver, entonces, vamos a ver esto del comando group. Entonces vamos a eliminar el precio. Acá ejecuto, ¿no? Drup. Y el precio, price. Cuando ya ejecuté, vuelvo a hacer list, a ver, para verificar. Mira, ahora ya no está el precio, ¿eh? Está make
MPG y Wait. Y solamente esas tres, ¿no? Drop, Make, MPG y Wait. Eso es lo que nos dice la diapositiva número 13. ¿De acuerdo? Bien. Les comentaba que aquí la importancia que hay que tomar consideraciones cuando están practicando con una base de datos. Si es una base de datos que está en producción, hay que tener bastante cuidado. Preferible trabajar con datos de respaldo, ¿no? En la diapositiva 14 dice, se pueden borrar observaciones con el comando drop in, en este caso, de la observación 3 y la 4, ¿no? Mira, fíjense acá, esta es la tabla original, o sea, con list voy a mostrar esa tabla, list, ¿no? Ejecuto, list. Ahí tengo 10 observaciones, ¿ah? Están ordenados de acuerdo a MPG. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a eliminar usando in, la observación 3 y la observación 4. 3, 4. Entonces, fíjense acá, ¿ve? Ejecuto, drop, in, espacio 3 y 4, ¿no? La observación 3 y 4 la estoy eliminando, ¿ve? Ahora, cuando yo vuelvo a hacer list otra vez, acá, list, mira, ve, comparen esta tabla. A ver, estas dos tablas, compare. Voy a subir un poquito más. Ahí está, ¿ve? Ahí se observa. Sí, la última parte. Son solamente 8 y acá tenemos 10 observaciones, ¿ve? La 3, AMC Pacer, ya no está, ¿ve? La 4, que era View Lesabre, que tampoco está. El que le seguía Lesabre es un View Skylark, que ya está como 3 ahora, ¿no? O sea, de la fila número 5 ha subido a 2 posiciones arriba, ¿eh? El que antes era la 5 ahora está en la fila 3, ¿no? En la fila 3, ha subido a la fila 3. Entonces hemos eliminado ahí 2 observaciones. Ahora en la diapositiva número 15 dice, se pueden borrar observaciones con el comando if, o sea, con una condición. Se puede definir una condición con if. Por ejemplo, nosotros tenemos ordenado, si ejecutamos acá list, por ejemplo, ¿no? List, ahí tengo, recuerda que MPG está ordenado ascendentemente, 15, 16, 19, 20, 20, 22, 22 y 26, está ordenado ascendentemente. Fíjense, ahí es donde van a ver el efecto. Observen la columna MPG. Entonces, lo que queremos es eliminar todos los valores menores a 20. O sea, mira, ve. Si quiero eliminar todos los menores a 20, ¿quiénes tendrían que irse? El 15, el 16, el 19. Solamente sería desde el Buick Regal hacia adelante, ¿no? Porque todas esas son menores que 20. 19, 16, 15. Esas tres las quiero eliminar. Entonces, drop, ahí vamos a ejecutar con la condición if, ¿no? Drop if MPG menor que 20. Entonces ejecuto, ¿eh? Drop, ¿ya? Drop, if, condición, MPG, la variable MPG menor que 20, ¿no? Menor que 20. Ahí está, ¿eh? Drop, if, condicionado a todos los datos de la variable MPG menores que 20. Yo le doy enter. Y hasta vez se han eliminado 3, dice. O sea, a ver, debe haberse eliminado este 15, 16, 19, toda la fila, ¿no? El registro, la observación 1, 2 y la 3. La 4 ha sobrevivido, ¿no? La de 3280. Si yo ejecuto nuevamente el list, ¿qué es lo que tengo, eh? La que era la 4, que era el Buick Regal, 20, 3.280, ahí está, ¿eh? Ha subido, sí. Las tres primeras observaciones se han eliminado y están todas, porque cumplían la condición de que su rendimiento era menor a 20, ¿no? ¿De acuerdo, chicos? Entonces, de esa manera, hemos eliminado con una condicional, tomando en cuenta una condición. En la siguiente,
se pueden crear nuevas variables con el comando generate, ¿no? Generate, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, con este comando, vamos a definir la variable m millas por libra, ¿no? Dividiendo el rendimiento entre el peso. ¿Ya? Entonces, el nombre que le vamos a dar acá es m per lb, separado con guión bajo. O sea, todo eso va a definir una cadena alfanumérica que va a adoptar el nombre de la variable. Entonces, fíjense acá, ¿ve? En este momento yo voy a hacer un list. Ah, no, ya está acá el list. O si gustan, puedo hacer nuevamente el list, ¿no? No hay problema. Mira, chicos, acá, ¿ve? Es esto lo que tengo. Entonces, con el comando generate voy a generar acá una nueva columna. Que vendría a ser una columna calculada, ¿no? Y para ello vamos a usar la variable, las dos que quedan, bueno, el peso y el rendimiento dividido entre el peso. Y la variable se va a llamar, la nueva variable se va a llamar m-per-lb. Eso es lo que vamos a ver aquí. Escribo, ¿eh? El comando. ¿Ya? Escribo el comando, espacio, era m-per-lb. O pueden ponerle el nombre que quieran, no necesariamente. Ahora, esto del guión bajo es porque no, los espacios vacíos hay que tener cuidado, ¿no? Que entre un espacio, de acuerdo a la sintaxis, define opciones. Entonces, por esa razón, no podía usar espacio ahí, ¿no? Entonces, una manera de referenciarlo es con el guión bajo. Y eso va a indicarle al stata, todo eso es una sola cadena, m-per-lb. Ya, igual, es el rendimiento MPG dividido entre el peso, ¿no? Weight, ahí está, ¿ves? ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver acá. Ya, Omar, esa pregunta lo vamos a hacer cuando hagamos la parte todavía. Para eso necesitamos otro tipo de definición, pero de comandos, de estructura. Y también explicar sobre el formato que tiene. Recuerda que cuando hacemos el describe nos sale un formato. Nos sale el tipo de variable y el formato. Entonces hay que tener definido esos códigos. Y usando esos códigos vamos a hacer esa reducción. Recordar, por ejemplo, algo así como, por ejemplo, un software que conozcan todos para que me entiendan, ¿no? Por ejemplo, para definir. A ver, les voy a mostrar algo así como esto. Por eso, vamos a ver primero la parte de códigos. Por ejemplo, en el R es similar a lo que vamos a ver en Stata. Tenemos que hacerlo por código. Eso se llama el código, el código que va a usar para el formato. Y para eso hay, por ejemplo, se puede usar el código cero o el código numeral, por ejemplo. Y de acuerdo a eso hay que definirlo. Es toda una estructura, están tabulados. Eso lo vamos a hacer luego, ¿ya? Pero sí se puede hacer. Entonces, acá voy a ejecutar esto, ¿ya? Ejecuto. Y cuando vuelvo a ejecutar list, ahí está, ¿ves? Eso sería entonces la nueva variable generada. ¿De acuerdo? La nueva variable generada. Eso lo tenemos en la diapositiva número 16, ¿no? Ahora, la última diapositiva. En este caso son consideraciones a tomar en cuenta. Los cambios que hemos realizado se ejecutaron en la memoria. Ya lo hemos aclarado esto, ¿no? En este momento, si yo cierro la base de datos, todos los cambios se pierden, ¿no? O sea, queda como, digamos, como que no hubiese hecho nada. Pero el comando clear cierra la base de datos activa en la memoria. Ahora, si se ejecuta nuevamente, use auto, se obtienen los datos originales. Esta observación ya lo hemos hecho, ¿se acuerdan, no? Ahora dice, si usa los cambios, si todos estos cambios deseamos conservar, tendríamos que usar este comando, save, esto que está acá, ¿ves? Save, entre comillas, el nombre del archivo de datos, autos.dta, y replace. Con eso yo conservaría. Con eso estaría conservando. Si yo ejecutar esto, este comandito, save autos, todo esto sí va a quedar permanentemente. Entonces va a reemplazar al original, al archivo de datos autos, ¿no?
autos original. ¿De acuerdo? Entonces no lo voy a ejecutar, ¿eh? No lo voy a ejecutar porque vamos a seguir usando el original auto. Así que este comando no voy a usar, digamos, no lo voy a ejecutar. Lo borro, ¿ya? A ver, hay una pregunta, creo. Sí, hay algunos temas que vamos a ir viéndolo posteriormente con comandos. Estamos comenzando así ordenadamente. A ver, ¿quién pregunta? Liz, esa era la pregunta anterior, ¿no? A ver, un ratito. A ver, vamos a responder a sus preguntas. A ver. A ver, un momento, ¿ya? A ver, alguien está preguntando. Estoy leyendo el chat, a ver, un momentito. ¿Se puede reemplazar, cambiar el nombre? Claro, también para eso requiere comandos, sí, con comandos. Este último comando serviría para hacer un informe de datos, ¿no? Claro. Sí se puede, o en todo caso, si tú quisieras, podrías hacer esto, mira, ¿ve? Si en este momento hubiera una premura, pero sí también se puede por comandos. Haría esto de acá, guardar, pero no lo voy a hacer, mira, guardar me sale. Decía reemplazar autos acá, no, no, si yo le digo sí, va a ejecutar ese comando que lo tienen acá seleccionado. Y va, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Acá de frente me está, lo que podría hacer en todo caso ahí es lo siguiente, mira, lo que podría hacer es esto. Respondiendo a la pregunta de su colega, mira, lo que podría hacer es esto, mira, Acá le voy a dar no, ¿eh? no quiero, o sea, yo quiero conservar el archivo original, pero aunque no hay problema en este caso, si por alguna razón lo perdiera, tendría que descargar otra vez el archivo, ¿no? No habría problema, ¿no? Y a ver, mira, vamos a hacer, a ver, un momentito, ¿ya? Un momentito, mira, lo que podría hacer para darle la idea, acá, ¿ve? Usar esto, guardar como, y lo guardo con otro nombre. Uno de ustedes me preguntaba, ¿no? Si yo quisiera hacer un informe, entonces acá, guardar como y lo guardas con otro nombre. No lo voy a hacer, ¿ya? A ver, otra pregunta y vamos a responder. ¿Se puede saber otro nombre? Claro, a eso se refería Carlos. A esto, ¿no? Acá ve. Guardar como y le das otro nombre, ¿no? A nivel de código, claro, también se puede hacer, pero hay una estructura para eso. Si gustan, lo voy a hacer acá, ¿ve? Vamos a ver, mira, ¿ve? Acá, a ver, un nombre, le voy a poner un nombre, ¿ya? A ver, resumen, no sé el nombre, auto, a ver, el original se llama autos. Acá, a ver, ¿qué nombre le pongo? Carros, a ver, carros, ¿eh? ¿Ya? Carros, le estoy poniendo, ¿ah? Le pongo guardar, y mira, el comando que se ejecuta es este. Ahí está, a ver, toda esa estructura, ¿no? Eso tendría que ejecutar, ¿no? Eso sería con código. A ver, otra pregunta. Ya no hay preguntas, creo, ¿no? A ver, Jesús dice, profesor, disculpe, no sé si llegó a indicar cómo seleccionar un rango de observaciones filas usando list. ¿A qué te refieres? O sea, lo que hemos hecho... A ver, no entiendo tu pregunta. Hemos hecho un list... Acá con una variable, con varias variables, por ejemplo, ¿no? Yo puedo seleccionar list, make, mpg y wait. O si yo quiero en forma precisa una de ellas, pongo el nombre y el otro. Ahora, un rango también puede ser con el guión, ¿no? Pero en este caso serían variables. Eso en la siguiente diapositiva hay un ejercicio, si mal lo recuerdo, es sobre lo que responde a tu pregunta. Vamos a hacerlo para... Con calma, ¿no? En la siguiente diapositiva que vamos a ver a continuación, hay un punto respecto a esa pregunta. Y si no es así, me recuerdas, ¿ya? Para verlo en todo caso, si esa no es la pregunta. Ya, a ver, voy a subir la otra diapositiva para que lo comprueben, porque esa es la última parte, acá termina esta diapositiva. No sé, lo que entiendo es la pregunta, te refieres a eso que está en la siguiente diapositiva. A ver, aquí está, ¿eh? Voy a subir, ¿ya? Un momentito, por favor. Voy a habilitar la diapositiva 2.
Bien, a ver, carguen la diapositiva 2, esta primera la cierro, ¿ya? Carguen la diapositiva 2. Bien, ahí tenemos la diapositiva 2. En el anterior, bueno, no he querido sobreescribir el archivo porque vamos a seguir usando, en esta diapositiva vamos a seguir usando el archivo original. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente acá en el Stata. Voy a cerrar todos los cambios que he hecho, lo voy a cerrar acá con clear, ¿no? Clear all. Todo lo cierro, ¿eh? Ya se cerró y ya no hay ninguna variable. Ahora voy a abrir. Primero, estoy en la carpeta data. Sí, estoy en la carpeta data. Entonces, ahí lo que voy a hacer es abrir otra vez use autos.dta, ¿no? Autos.dta. Estoy abriendo nuevamente y ahí están todas las variables originales del archivo original. ¿Ya? ¿Esto con qué propósito lo hacemos? Con el propósito de que no, bueno, cuando, o sea, la idea es que cuando ustedes están probando un comando, por eso es que en las diapositivas coloco el resultado, para que comprueben que efectivamente lo que están haciendo y puedan comparar lo que están ejecutando, ¿no? Entonces acá en la primera diapositiva lo que nos está explicando es que debemos abrir el mismo archivo original. A ver, el mismo programa tiene, claro, efectivamente, sí, eso responde a la pregunta de su colega que dice que el archivo sí tiene archivos de datos para validar. Claro, voy a, por ejemplo, esta auto que estamos usando, y hay otras adicionales. Lo que voy a hacer, en todo caso, descargar las principales bases de datos y voy a subirlos a una carpeta datos que va a estar en el Classroom, ¿ya? Y de ahí puedan descargar ustedes directamente. Puedo subirlos las bases de datos que son, digamos, las bases de datos de ejemplos que provee en este caso el Stata, ¿no? El Stata nos proporciona, sí, correcto, buena sugerencia. Voy a hacer esos, voy a descargar las más importantes para que puedan practicar ahí ustedes, ¿no? Yeah. Voy a subir bases de datos, las que nos proporciona Stata. Ya, yeah, vamos a continuar con esta diapositiva 1. En esta diapositiva 1 lo que estamos o lo que tenemos es la siguiente. A ver, vamos a abrir nuevamente el archivo original, ¿ya? Y eso es la diapositiva 1. Acá, podemos usar comodines. Comodines. Por ejemplo, el asterisco es un carácter comodín, ¿no? Aparte, otra alternativa al asterisco. Hay otro comodín que en el sistema operativo es el signo de interrogación, cierra, ¿no? Pero que representa un carácter y el asterisco que reemplaza varios caracteres. Por ejemplo, acá, lo que voy a hacer es lo siguiente. Si yo en este momento pongo describe, ¿ya? Ejecuto, me está haciendo una descripción de todas las variables. De todas las variables. A ver, Marcos pregunta que si solo se puede trabajar con, no, recuerda lo que les decía, Stata es compatible, tiene compatibilidad y efectivamente lo que pasa es que la ventana editor de datos genera este archivo de DTA, pero eso no significa que si tienes archivos en otros formatos no puedas usarlo, por ejemplo, archivos del Excel, ¿ya? Podemos llevarlo, importarlo al Stata. Y ya una vez que está en la memoria del Stata, podemos canalizarlo y guardarlo como DTA. Pero la opción de importar, que vamos a ver luego dentro de nuestro temario, está este tema, vamos a ver importar, ¿no? Exportar. Esa parte, digamos, sí hay compatibilidad. O sea, el software es compatible con otros formatos. Por ejemplo, con SPS, formatos con Excel, ¿no? Que es más estándar. Entonces, si tú tienes datos hasta en archivo de texto, también se puede, digamos, hacer importación. Eso vamos a ver posteriormente. Está dentro del temario, pero todavía no nos toca ver. Pero sí, es posible eso. Ahora,
Lo que ustedes pueden, por ejemplo, es añadir una determinada columna desde el Excel, copiando y pegando también al editor de datos, ¿no? Bien, continuamos con esta parte, ¿ya? ¿Eh? A ver, aquí. Mira, con describe, yo estoy haciendo un resumen de todas las variables. Y todas su, esto es lo que les decía, ¿no? Hay una tabula, o sea, en storage type hay un, los tipos que, de datos que maneja Statac en esta diapositiva, en la última parte hay una tablita, ¿ya? Ahí, en esa tablita está, digamos, los tipos de dato y el formato que lo vamos a ver luego es la estructura. Aquí, por ejemplo, para poder definir estos son los códigos, lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Por ejemplo, todos los softwares tienen códigos. Los códigos con los cuales se puede personalizar el formato. Si yo quisiera personalizar, por ejemplo, la cantidad de caracteres, perdón, la cantidad de decimales, o la estructura, ¿no? La estructura que va a adoptar, eso lo puedo hacer con el formato. Pero para esto hay un código, y eso responde a una tabla de códigos. Si yo no tengo a la mano la tabla de códigos, no podría hacerlo. Tengo que usar el código apropiado para poderle dar un formato. Entonces, acá lo que estamos viendo es, usando describe, cómo puedo, digamos, solamente seleccionar un grupo de variables, y no todas. Por ejemplo, ahí es donde vamos a usar el comando comodín. Por ejemplo, escribo describe, y voy a poner espacio, y M significa todas las variables que comienzan con M, pero seguido de un asterisco, ¿eh? M asterisco significa todas las variables que comienzan con M. Mira, si yo observo acá, make. Otra que comienza con M es, a ver, MPG. Make, las dos no, nada más creo, ¿no? A ver, miren bien. Hay dos nada más, ¿ah? ¿Eh? Ahora, mira, escribo, describe M asterisco, ¿eh? Y está haciendo la descripción solamente de esas dos que están comenzando con M. Hay dos variables que están empezando con M y solamente a las dos las realiza. ¿Sí? Ahora fíjense acá, ¿eh? Nuevamente, ¿eh? Vamos a ver la siguiente diapositiva. La diapositiva número 3. Describir un grupo de variables. A ver, un momentito, por favor, ¿eh? Un momentito. Por ejemplo, en este caso, queremos desde la variable MPG hasta la variable trunk. Hasta la variable trunk queremos hacer una descripción. Entonces, eso podemos hacerlo fácilmente con esta instrucción que tenemos ahí, ¿no? La instrucción que tienen ahí es describe, ya, espacio, a ver, es desde MPG hasta trunk, ¿no? A ver, vamos a ver aquí, ¿de dónde a dónde, ya? A ver. Nos pide desde MPG hasta trunk, hasta la variable trunk. Si ustedes comparan acá, ¿ve? MPG está por acá. Hasta la variable trunk que está por acá. Son 4, 1, 2, 3, 4. Entonces, todo ese grupo de variables, a ver, MPG-MPG- y la otra era trunk, ¿no? Acá está, trunk. MPG-trunk. Ahí está. De hoy. Desde MPG, mira, MPG, luego sigue REP78, luego viene HitRoom y luego TRAN. Y ahí está, estoy haciendo una descripción de cada una de ellas, ¿no? Claro, la codificación se puede hacer, pero hay que hacer una recodificación adecuada. Si, por ejemplo, si estás trabajando con, bueno, ambas tienen que ser numéricas. Tendrían que ser numéricas. En el caso, digamos, de que fueran, digamos, caracteres, tendría que atribuirse a variables cualitativas. Y en ese caso hay una orden que se llama, digamos, tú puedes tener cualitativas donde le das 1, 2, pero al 1 le das una cualidad, le defines un nombre, eso se llama etiqueta de valores, ¿no? Al final de esta diapositiva vamos a ir tocando y ya en la clase siguiente vamos a ver cómo se hace esa codificación, ¿no? Normalmente acá en Stata se trabaja con una entidad de notas.
algo así como un bloc de notas donde se define esa estructura y eso se le asigna a la variable. Eso sí, si fuera cualitativa. Pero respondiendo ya precisamente a tu pregunta, sí, esos cambios, dado que están en el contexto numérico, ambas, lo has definido previamente como número y haces la extensión simplemente, ¿no? Porque float está dentro de la categoría. A ver, ¿cómo te podría explicar? Int es entero y float es real. Para precisar acá, aclarar, vamos a adelantarnos un poquito acá a la diapositiva. Estamos en la diapositiva 3, ¿ah? ¿Eh? Mira, voy a adelantarme acá. A ver. Ahí está una tablita, ahí está, ¿ves? Para responder a tu pregunta, Stata trabaja con dos tipos, texto y numérica. Ahora, tú estás diciéndome pasar de entero a long. Lo que está sucediendo ahí es lo siguiente, ¿ves? Que ambas son enteros, pero si tú has definido como int, pasarlo por un along no hay problema, a menos que habría un conflicto con los datos, ¿no? Vamos a suponer que si los datos están dentro de la intersección, no habría problema. Recuerda que este rango y el otro rango son dos rangos que uno es más extenso que el otro. Entonces, si digamos los datos están dentro del, o sea, si este rango obviamente que está incluido y tú has definido como entero, no habría problema. Yo creo que no habría problema, claro, ¿no? Ahí no hay problema. Si fuera al revés, podría haber problemas si tus datos están fuera de rango. Eso es lo que quería aclarar. Si es de int a long, no hay problema porque no hay conflicto. Pero si fuera al revés, va a depender de la naturaleza de los datos, ¿no? En ese aspecto hay que tener cuidado ya conociendo con el pleno conocimiento de cada de los datos, ¿no? Estamos acá en la diapositiva 3, ¿no? Acá, ¿ve? Ya. Hemos ejecutado MPG hasta TRAN y estamos haciendo la descripción de ese grupo de variables. La siguiente diapositiva, 4. Vamos a empezar acá la diapositiva 4. Dice, otras formas de obtener descripciones de variables es a través del comando CodeView, ¿no? Por ejemplo, ¿ve? Si ustedes ejecutan describe make, tenemos acá esta descripción que le da describe. Pero si usan CodeView, tienen otra estructura un poquito más extensiva, pero que se refiere a lo siguiente. Por ejemplo, ambas son las mismas variables, ¿no? Una con make y otra con CodeView. Entonces acá, digamos, de frente está haciendo referencia a esta característica especificando su formato. En cambio, el anterior especifica su formato y le da el tipo de datos y el formato, ¿ya? Y la etiqueta de variable. Pero en el otro caso de abajo no. Mira, hay una diferencia. Dependiendo qué es lo que quieran, qué información es lo que quieran. Por ejemplo, si yo en este momento quisiera saber la cantidad de valores perdidos, por ejemplo. Acá está el missing, ¿no? Missing significa valores perdidos. Lo que hemos hablado hace un rato, al principio de la clase. Entonces, pero con describe, yo no lo tengo esa información. Vamos a hacerlo acá. Primero ejecutamos describe make, ¿no? Describe make. A ver, un ratito, describe make. Ya, ejecuto, ahí está, ¿ves? Ahora, CodeView make. ¿De acuerdo? Estoy ejecutando los dos, ¿eh? Ahí está. ¿Ve? Cuando uso CodeView, tengo opción a poder saber si esa variable tiene o no valores perdidos, por ejemplo. Y con make no tengo valores perdidos, ¿eh? Entonces, ahí tienen una sustancial diferencia entre las dos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna duda, pregunta? A ver, hasta acá. ¿Alguna duda, pregunta? Todo claro, profesor. Ya, muy bien, chicos. Entonces, vamos a pasar ahora a la diapositiva número 5, ¿ya? La diapositiva 5, a ver, diapositiva 5, entonces. El CodeView para una variable numérica. ¿Ya? Recuerda que la variable anterior era una variable de cadena, o sea, make era marca, ¿no? La marca del vehículo, ¿no?
Pero en este caso es MPG, es una variable numérica. Entonces vamos a ejecutar CodeView para una variable, para la variable MPG. Entonces, cuando la variable es numérica, inmediatamente hace el cálculo. Acá define el tipo entero, el rango, ¿no? El mínimo, el máximo, los valores únicos, valores perdidos, no hay valores perdidos. Y acá la media, la desviación estándar y los percentiles, ¿no? El percentil 10, 25, 50, el percentil 75 y el percentil 90, ¿no? Eso es una característica del CodeView cuando aplica a variables numéricas. Aquí hay datos interesantes cuando ustedes están haciendo el análisis exploratorio de los datos. En la fase del análisis exploratorio es importante conocer las variables. Esto es otro aspecto que a veces no se toma en consideración cuando se está haciendo procesamiento de datos. Recuerden lo siguiente. Cuando ustedes van a hacer un análisis, la precisión de la información que van a obtener de los datos va a depender de la calidad de esos datos. ¿Cómo incrementar la calidad? Es cuando los datos son consistentes, ¿no? Ahora, hoy en día, es muy común encontrar, hoy en día es muy común encontrar una gran cantidad de datos, pero sin esa consistencia que se requiere acá. Para obtener precisión, medidas, o sea, las medidas que ustedes, o sea, cuando me refiero a medidas, están haciendo cálculos. Por ejemplo, aquí, la mediana, la desviación es una métrica que yo estoy obteniendo del conjunto de datos. Pero lo que interesa no es el cálculo, porque el cálculo puedo hacerlo con cualquier software, pero lo que interesa es que este 21.2973 sea exacto, represente realmente a los datos que estoy analizando. Porque si estamos enfocándolo esto desde la estadística clásica, por ejemplo, ¿no? Desde la estadística clásica, disculpe un momento. Si estamos enfocándolo desde la estadística clásica, recuerda que esa información que estamos extrayendo pretendemos proyectarlo a la población, a términos poblacionales. Ahora, si estamos aplicando el enfoque moderno, o sea, de la generalidad a lo específico, entonces también es importante la exactitud, ¿no? Porque se supone que estos datos tienen que provenir, o sea, tienen que ser datos certeros. Es decir, la calidad de los datos tienen que estar en los niveles tal que la información que yo obtenga de ellos sea la precisa. En el caso de la estadística clásica, digamos, la precisión va a orientarse básicamente a lo específico, para ser puntual, para hablar ya así, digamos, como con su nombre que le corresponde. O sea, hablo en generalidad porque para muchos quizás pueda ser desconocido estas terminologías, ¿no? Por eso es que muchas veces hablo en generalidad. Me refiero a, en el enfoque clásico de la estadística, se habla de muestra, de la muestra proyectarte a la población. O sea, cuando tú, con la información que obtienes de la muestra, mediante técnicas estadísticas, te proyectas a la población. En la muestra tienes estadísticos, las métricas vienen a ser estadísticos. Pero en la población, por ejemplo, la media que calculas en la muestra, en la población también tienes una media. Entonces, la idea es que esa media muestral se aproxime tanto al de la población. La media de la población se llama parámetro. O sea, si estás haciendo cálculos en términos poblacionales, estás hablando de parámetros. Pero en la muestra lo que tienes son estadísticos. La fórmula que nosotros conocemos para calcular la media, ¿no? La suma entre el total de observaciones. Eso es un cálculo, es un estadístico. Pero en la población, ¿cuál es la diferencia? Que la suma va a abarcar a toda la población, lo cual es imposible muchas veces de calcular, ¿no? ¿Por qué es imposible? Porque, digamos, no se dispone, pues, esa información casi siempre es desconocida. Y es así que surge la estadística clásica, que trata de que a partir de lo pequeño, de lo específico, quiere proyectar y estimar, y conocer. Eso lo hace a través de la inferencia. La inferencia es lo que hace con la información muestral, cómo me proyecto y digamos, estimo esos parámetros.
cómo calculo los valores de los parámetros. O la idea es, ahí es donde tiene que ver el principio de la verosimilitud. Lo que quiero es medir ese parámetro, pero cometiendo la mínima, o sea, es la idea filosófica a la que les estoy hablando, ¿no? Calcular ese parámetro, cuantificar ese parámetro, pero con la mínima, o sea, el error mínimo, cometiendo el mínimo error. Y en eso radica el principio de la verosimilitud. Y todas las técnicas clásicas tienen esa connotación, ¿no? Basados en un principio de cometer la menor cantidad de errores para poder precisar y acercarnos a hacer la estimación de ese parámetro. Y eso se da, hay varios métodos, ¿no? El método directo, que es el método de estimación de parámetros, y el método de contraste, ¿no? El método de contraste de hipótesis. Los métodos de contraste de hipótesis son a través de hipótesis estadísticas, de hacer la proyección y estimar el valor, el parámetro. Ahora, una nomenclatura para los parámetros es que los parámetros se denotan con letras griegas. La media, la desviación estándar, sigma, letras griegas. Y los estadísticos muestrales son las que conocemos, X-raya, ¿no? El X-raya para la media, la S para la desviación estándar, por ejemplo. Son nomenclaturas simples, pero que hay que entenderlas en el contexto en la que están. Una cuando estás en la muestra y otra cuando estás en la población. Ahora, la estadística moderna, bajo la idea de la ciencia de datos, su enfoque es lo contrario. Se supone que ya la información poblacional, dispones de la información poblacional. ¿Y por qué parte de ahí? Porque hoy en día gran cantidad de las organizaciones, sus datos ya están, todos los datos que quieren conocer están, digamos, en términos poblacionales, en bases de datos. La información completa la tienes en base de datos. Entonces, tienes la población. Lo único que tienes que hacer es estimar parámetros, pero para estimar esos parámetros tienes que haber pasado por la calidad de los datos. Los datos tienen que tener calidad. Porque si los datos, mira, si hoy día ustedes contactan a un administrador de base de datos, por ejemplo, el administrador de base de datos va a tener toda la data, pero es la data espuria, o sea, es una data que está sin control de calidad. Y esa data no siempre te va a dar información certera. Si tú vas a analizar, primero tienes que procesar esos datos, pasar por una fase de control y tener, digamos, una tabla, ya resumen, donde los datos tengan consistencia. Y sobre esa consistencia es lo que se hace los análisis. Los análisis o los procesos no se aplican directamente digamos, a la data que vas a tener en la población. Para entenderlo más claro, para aquellos que recién o quizás no conocen esta parte o no han visto, recuerda que acá ustedes tienen diferentes áreas, algunos son de diferentes facultades. Entonces, en muchas facultades hay, digamos, la ponderación de su malla curricular va en diferentes direcciones. Entonces, por eso quiero ser claro y aclarar esta parte. Estas terminologías están en el contexto estadístico, porque de una u otra manera ustedes van a verse involucrados a analizar cuando tengan que hacer tesis, por ejemplo. O hacer no solamente tesis, sino algún tipo de investigación, ya sea en la parte operativa cuando ejecuten su carrera. Y cuando van a hacer y tratar con datos, es necesario, importante, tomar en cuenta este aspecto, porque de los datos ustedes obtienen información, pero esa información, la calidad de esa información es certera siempre y cuando está o proviene, digamos, de datos con alta calidad. Si los datos tienen una alta calidad, entonces la información va a ser información de calidad e información certera. Esto puede pasar, por ejemplo, alguna vez, si ustedes han tenido una experiencia viendo noticias, a veces, digamos, un consultor, un analista o un especialista dice algo, ¿no? Es algo así como sostiene algo y cuando viene la realidad sucede todo lo contrario. ¿Y por qué puede pasar esto? Puede ser que este señor, no es que sea malo, sino haya hecho cálculos basados en data que no es, cuya calidad no es tan buena. Si los datos no tienen una calidad, entonces la información tampoco tiene calidad. Para que la información que tú vayas a exponer sea información de calidad certera, los datos tienen que tener esa calidad. Ahora, en el caso de la estadística moderna, entonces disponiendo de la base de datos hay que depurar, hay que preparar esos datos. Y una vez que ya tengan consistencia, recién trabajar y procesar. Para hacer una analogía,
con las personas que todavía no lo tienen bien claro esta idea, haciendo una analogía para poder entenderlo. Pongamos el caso, digamos, de una persona que hace pasteles. Le dicen que tiene que hacer pasteles, pero a la persona le dan trigo y no le dan harina. Recuerda que los pasteles se hacen con harina preparada, ¿no? La harina preparada, pero para que la harina esté preparada a partir del trigo, hay todo un proceso. Primero quizás tengan que moler el trigo, hacer las preparaciones adecuadas para convertirlo en harina preparada. Y eso es todo un proceso. O sea, pasar del trigo a la harina preparada hay un proceso, ¿no? Entonces, eso es importante cuando, sobre todo, cobra importancia en la estadística moderna. Porque cuando tienes acceso a toda la base de datos, si la base de datos ha sido organizada adecuadamente desde la misma etapa de su diseño, entonces tiene que pasar. Se supone que aún así, digamos, tienen que, cuando los datos están en producción, siempre van a haber márgenes, errores, porque eso no depende del administrador ni siquiera, porque quienes llenan los datos son personas que están de alguna manera vinculadas al sistema. Entonces, toda esa información, cómo mejorar la calidad de los datos de esa información. Hay técnicas, hay procesos, ¿no? A ver, Mario, ¿qué pregunta dice? Correcto, justo a eso apuntábamos, Mario. Para mejorar la calidad de los datos hay técnicas, hay una ciencia que está dentro de la estadística que se llama el control estadístico de los datos, o control de calidad, en algunos casos le llaman control estadístico de calidad de los datos. No confundir con el control de calidad que ven los de industriales, ¿eh? En industriales hay un tema que se llama control de calidad, pero el control de calidad puede ser un proceso de producción, ¿no? En cambio, el control de calidad de los datos estadísticos es toda una ciencia. Y en ese contexto hay, hoy en día, en el enfoque moderno, ¿qué es lo que se hace? Ya en forma práctica, para que me puedan entender en un lenguaje más práctico. Hay tecnicismos desde el punto de vista de estadística, pero en la práctica, por ejemplo, si disponemos de un gran volumen de datos, por ejemplo, y queremos hacer control de calidad, hay técnicas que están orientadas al data mining partiendo de una técnica que se conoce como la exploración de los datos. La exploración de los datos pasa a una fase de lo que es mineración. De ahí viene el término de data mining, ¿no? Mineración de datos. Y en las técnicas de data mining se hacen análisis de clasificación, por ejemplo, aplicando clusterización, por ejemplo, ¿no? Y de pronto los datos que estás analizando, por ejemplo, para tener una idea así un poquito superficial, digamos, si yo tengo datos y los puedo hacer un ploteo en el plano de esos datos, hago un ploteo en el plano y de pronto observo, digamos, comportamientos anómalos. Por ejemplo, los puntos outlier, los puntos que están fuera de foco. Eso es lo que hablamos hace un rato, los valores atípicos. Hacer un seguimiento a valores atípicos. Pero hoy en día, trabajar con una gran cantidad de datos, eso no lo hace la persona humana. Quizás en el enfoque clásico se podría hacer depurando esos valores atípicos manualmente. Pero hoy en día son a través de procesos, ¿no? Dentro del data mining, haciendo la clusterización, podemos, digamos, distinguir y definir, digamos, reglas al estilo de validación de datos para ir, digamos, depurando o identificando, digamos, estos valores atípicos, por ejemplo. Pero eso es solamente una, se podría decir la punta del iceberg, es un tema más profundo, es un tema que involucra toda una fase, todo un mundo, ¿no? Y todo eso está en el contexto de la mineración de datos, en una de las fases de la mineración. No en toda la mineración, porque la mineración después de eso pasa a otra fase de modelamiento. En la fase de modelamiento empieza a buscar patrones, pero los patrones no lo va a buscar directamente depurando los valores atípicos, porque inclusive la mineración lo que hace es los valores atípicos lo estudia para encontrar patrones dentro de los valores atípicos. Y de ahí conlleva a un tema que involucra identificar por qué se generan los valores atípicos. Todas estas técnicas de las cuales estoy hablando están orientadas o tienen el soporte de técnicas de inteligencia artificial, ¿no? Están en un contexto de la estadística, por eso se llaman la estadística moderna, porque todos el tecnicismo están basados en otros supuestos, ya no en los supuestos de la
de la estadística clásica, sino en los supuestos de la estadística moderna, ¿no? Bien, eso, el tema de la estadística moderna es un tema nuevo que recién están entrando, de ahí el término de ciencia de datos, pero ciencia de datos involucra conocimiento de la parte abstracta, ¿no? De la parte abstracta relativa a lo que, por ejemplo, para precisar, cuando yo les hablo de árboles de decisión, es una técnica. Cuando les hablo, por ejemplo, del modelo de el perceptrón de multicapa, es una técnica. Cuando les hablo, por ejemplo, la función de base radial, es una técnica, ¿no? Y eso conlleva a entender los modelos abstractos. Efectivamente, Marcos, sí, todo eso se puede ilustrar. Una forma simple, inicial, podría ser a través de ploteos en el plano. Pero, digamos, pero si tienes una gran cantidad de variables, puede llevarte hasta el espacio, ¿no? Hacer estudios en el espacio, pero más allá del espacio ya solamente se pueden trabajar con funciones que están en n dimensiones y ahí no puedes verlo ya gráficamente. Lo que podrías ver es cuando haces una transformación de una dimensión a otra dimensión, ahí podrías ver, patrones, cómo estas variaciones se van dando. Es algo así como, por ejemplo, en la estadística clásica, se estudia los errores, ¿no? Hacer un estudio de errores para determinar, para hacer el análisis de constructo, por ejemplo, de lo que hayas calculado. En algo que quizás ustedes conozcan, por ejemplo, en el enfoque clásico, la estadística, por ejemplo, la regresión lineal. Hacen una regresión lineal, hacen los cálculos y todo está correcto, pero si se hace el análisis estructural, podría orientar a hacer un análisis de errores. Y el análisis de errores te conlleva, y te puede tumbar todo ese cálculo interesante que puedas haber hecho. Igualito pasa en el enfoque moderno, ¿no? Es todo un tema de discusión, chicos. Yo lo que estoy viendo es que en esta parte, por ejemplo, el temario que tenemos, si terminamos el temario, los cuatro temas que están orientados a esta capacitación, si terminamos a tiempo, podríamos ver un tema aplicativo de casos que se encuentran en la vida cotidiana, ¿no? Pero eso ya vamos a ver más adelante. Primero terminemos la parte programada. La parte programada la entendemos y la última parte se va a tornar en la parte interesante, a donde queremos llegar y lo que creo que nos interesa a todos. Pero progresivamente, en este caso hay que seguir avanzando con esta parte, donde estamos en la diapositiva número, estamos en la número 5, ¿no? Entonces, acá vimos que entonces, usando el CodeView aplicado a una variable numérica, podemos obtener los percentiles y, por ejemplo, información adicional, como el rango, los valores únicos, los valores perdidos de la variable en particular, ¿no? Acá es el otro tema, ya entramos a este capítulo que vamos a concretar la clase que viene, que sería cuando el viernes, ¿no? Que es tipo de datos, de variables, perdón. En este caso, tipo de variables. Stata reconoce dos tipos, las de texto, que son strings, definidas como string, de ahí el término que ustedes veían, ¿no? STR, y un número. Y las numéricas. Ahora, en el contexto de las numéricas, tenemos acá las de texto. Ahora, esta connotación está dado desde el punto de vista del software, cómo el software va a adoptar y va a reconocer. Pero recuerden, si nosotros vemos tipos de datos en estadística, tiene otro enfoque, un enfoque diferente. El tipo de dato, cuando hablamos, por ejemplo, de variables cualitativas, una nominal o ordinal, pero eso es el tipo de dato, no confundir con el tipo de variable, que podría haber una analogía, sí, una cercanía, sí. Bueno, eso a veces se suele confundir. Esta definición que está tabulándose acá es el tipo de variable con lo que va a conceptualizar STAT. Pero cuando hablamos del tipo de dato es la naturaleza del dato, ya en términos reales, ¿no? En términos de observación reales eso no cambia. Porque recuerda, hace un rato discutimos sobre la importancia de la calidad de los datos. Entonces, desde ese punto de vista tendríamos que nombrarlo como tal, ¿no? Si es, por ejemplo, cualitativa, puede ser nominal ordinal, hablando del dato.
En este caso, esto va a ser, esta tablita se refiere a la variable. Y acá tenemos las de texto, que puede, cuando está definido como str1, significa con un carácter, dos caracteres, en general hasta n caracteres, ¿no? Pueden 5, 4. Y el soporte máximo es hasta 244. Ahora, si son numéricas, definimos como byte, cuando acá tenemos el rango para byte, para entero, el rango para long, entero largo se llama, ¿no? Aquí el rango para float es cuando es real, con aproximación de 8 dígitos de precisión, y doble es también es de tipo real, con aproximación de 17 dígitos de precisión. Eso es la naturaleza de los atributos de las variables, ¿no? Aquí nos dice, usando el comando describe, podemos displayar y ver cómo están definidas las variables en la base de datos, ¿no? Entonces, eso sí ya lo podemos ver en cualquier momento. Acá escribo describe. Y de esa manera ya puedo ver la naturaleza de cada una de ellas. ¿De acuerdo? Bien. La siguiente. Este es un tema cuando hablamos de variables categóricas. Que normalmente su raíz, su punto de partida, vienen a ser las variables cualitativas. Y una variable cualitativa es la que define cualidades, ¿no? Y está vinculada al dato, donde el dato puede tener una connotación de ordinalidad o nominalidad. Por ejemplo, ahí distinguir, ¿no? Si nuestra unidad de análisis es una persona, un ser humano, entonces un atributo que puedo cualificar nominalmente puede ser el color de sus ojos, ¿no? Y observo personas y, observo el color de sus ojos. Otra cualidad de la misma persona es que si extraigo otro tipo de información de la persona, por ejemplo, la religión que profesa. Bueno, la religión que procesa puede ser, por ejemplo, católico, evangélico, bueno, musulmán, judío, ¿no? Son nominales en esos casos. Y cuando hay ordinalidad es cuando, por ejemplo, yo pregunto a un estudiante de la uni, le pregunto, ¿en qué ciclo estás? Estoy en el ciclo séptimo. Otro alumno me responde, estoy en el octavo ciclo. Entonces, el valor va a tener una ordinalidad, ¿no? Hay un orden. El dato está atribuido a una ordinalidad. Entonces, ahora, en general, ¿qué tiene que ver? ¿A dónde nos lleva esto de la categoricidad? Cuando decimos variable categórica es cuando estamos en un contexto de la cualidad de una variable, pero el problema va a ser que cuando tengamos que procesar, normalmente las variables, por ejemplo, aquí ve, esta variable, la marca del vehículo, son cualidades. Una de ellas es un Chevy Impala, un Chevy Malibu, y bueno, son cualidades, pero que en este caso están definidos como cadena. O sea, el Stata los está detectando como, digamos, cadenas, pero que necesito tener, digamos, una categoría sobre eso. Entonces, ahí es donde surge la necesidad de categorizarlos, y para categorizarlos tengo que codificarlos normalmente. Puedo codificarlos, de ahí viene la definición que está diciendo Cádiz. Contienen valores 1, 2, 3, cada valor tiene un significado. Por ejemplo, yo puedo decir, cuando es un Chevy Impala, que sea 1. Cuando es un Chevy Malibu, 2. Y puedo ir asignándole números a cada uno de ellos. Porque recuerden, mira, en la lista Chevy Impala, acá, un Chevy Impala. Más abajo puedo tener otro Chevy, o por ahí puedo tener otro Chevy, repetido. Entonces, ¿a qué me lleva eso? A todos esos Chevy Malibu le puedo poner un 3, por ejemplo. A los Chevy Impala, si hay varios en la columna, yo puedo, a todos ellos puedo llamarle 2, digamos, ¿no? Entonces, estoy asignándole un código, un número, un código numérico, y la idea es que estos sean números. ¿Y por qué es importante eso? Porque al procesar los datos, normalmente entran como números, ¿no? Y de esa manera facilitan el cálculo. Ahora, por eso no necesariamente tienen que ser números que parten desde el 1, ¿no? Que comienzan desde el 1. Acá dice cualquier conjunto de números podría servir, ¿no?
La escala de Likert, claro, claro, correcto, es lo mismo, de eso estamos hablando. Pero la escala Likert tiene la particularidad de que se atribuye solamente a ordinalidad. Porque cuando estás haciendo métricas donde mides intensidad, entonces estamos hablando de ordinalidad. Por eso es que a veces cuando te hacen una pregunta, te hacen una pregunta y las alternativas es casi nunca, nunca, indiferente, siempre, casi siempre, ¿no? Entonces el peso hay una intensidad. Entonces esa intensidad está referido a una ordinalidad en los datos. Y la escala Likert, digamos, está en ese contexto, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, dice, en la representación no necesariamente se tienen que usar números. Por ejemplo, pueden ser hombre y mujer. Esto es una característica, por ejemplo, en este caso de Star. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, acá, ¿ve? Mira, ¿ve? Aquí, ¿ve? Por ejemplo, hay una variable que se llama foreign. Esta variable ya está categorizada. ¿Por qué está categorizada? Digo, porque ya tiene una codificación. Yo observo domestic, mira, voy a bajar más abajo, ¿eh? Doméstico, o sea, doméstico y foráneo, ¿no? Mira, hay dos categorías, ¿ve? Doméstico y foráneo. Doméstico y foráneo. Entonces, ya está categorizado esto. Entonces significa que hay un número asignado para doméstico y un número para código. ¿Y cómo distinguirlo? Por aquí ustedes se van a dar cuenta por lo siguiente, ¿ve? ¿Qué diferencia hay? Visualmente el Stata nos está indicando, ojo, cuidado, nos dice, esta variable está codificada, ¿no? Tiene otro color, ¿ve? Pero ¿dónde se hace eso? Se hace en etiqueta de valor. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Pero acá, mira, yo estoy seleccionando la variable foreign. Ah, no, estoy en modo de navegación. Aquí no voy a poder hacer nada. Tengo que entrar al modo de edición, ¿no? Acá ve datos, editor de datos, editor, editar, ¿no? Yo estaba acá en explorar, o sea, donde solamente puedo leer, ¿no? Acá ve, ahí tengo que estar en editar. Entonces, fíjense acá, ¿ve? Esta es la variable categorizada. Y en etiqueta de valor está asignada a la nota origin. Ahí pueden haber más, yo puedo elegir inclusive, ¿eh? Entonces, a eso se está refiriendo esta parte de la diapositiva. Dice que pueden ser, en realidad dice, una variable de texto que contiene hombre y mujer comprende una variable categórica. Desde un punto de vista genérico, externo, se puede ver extraño esto, pero el Stata sí lo va a hacer porque aquí está la explicación. Ustedes pueden tener acá domestic y foráneos, pero si le asignamos una nota, pero una etiqueta de valor, entonces ya se codifica. Y cuando entra un proceso de cálculo, van a entrar los números. Ya no va a entrar el texto, sino entra el número. Y eso facilita el cálculo, ¿no? Ahora, eso es en cuanto a estas aclaraciones. La variable make en la base de datos autos es una variable categórica, ¿no? Eso también es categórica, pero que no está codificada todavía, ¿no? Hemos visto la variable make, mira, ve, acá está el color azul. Yo me voy a la variable make, a ver, vamos a ver, está con otro color, es categórica, pero no está codificada todavía. Falta asignarle un código. A cada característica, asignarle un código, ¿no? A ver, siguiente diapositiva ya para terminar. La 9 y la 10, ¿no? Ejemplo de variable categórica, por ejemplo, es esta, ¿ve? La variable rep78, usando con CodeView, acá voy a escribir, ¿ve? CodeView 70, ¿a qué variable es? A ver, la rep78. Entonces ejecuto, ¿eh? Rep78. Esa sí es una variable categórica. Y acá aparece la frecuencia, o sea, el valor y cuántas veces se repite en la columna, ¿no? Por ejemplo, el valor 2 dice se repite 8 veces, el valor 3, 30 veces. Ya tengo una. Ahora, acá hay una aclaración sobre eso, ¿no? Dice el comando CodeView muestra la tabulación. Esto es una tabulación y no estadísticas descriptivas, ¿no? Porque no se puede hablar de media. Por ejemplo, hace un rato cuando su colega habló de la escala Likert, yo tengo del 1 al 5, digamos. Pero yo no puedo sacar el promedio a eso. No tiene sentido. Y esto, el software se condice con eso. Muestra la tabulación y no los descriptivos, ¿no? Como la media, mediana, desviación estándar, no tendría caso. No corresponde. Aquí la variable codificada numéricamente con etiqueta de valor, por ejemplo, es la variable foreign, es la que ya está categorizada. Cuando está codificada, ya es una variable categórica que tiene un código, ¿no?
en este caso, esta variable es la que tiene. Por ejemplo, 1 es para domestic, no, 0 domestic y 1 foreign. Vamos a ver esto acá en la tabla, ¿ya? Mira, esto ya sabemos que está con el código. Mira, yo voy a ir a la etiqueta. Acá puedo ver esto, pero si yo entro a los tres puntitos de acá, mira, entro a los tres puntitos de acá, acá está la variable, esta es la nota origin. Mira, ve, ahí está. Está definido 0 para doméstico y 1 para foráneo. Yo puedo crear otra etiqueta con otra connotación a través del comando. Eso lo vamos a ver la clase que viene. ¿Ya? Entonces, esto es interesante que lo sepan. Y bien, ya el tiempo nos ha ganado, chicos. La clase que viene vamos a continuar con esta parte, aprendiendo a categorizar. ¿Alguna pregunta, duda ya final para terminar la clase? Profesor, en un libro aparte del A ver, yo les voy a poner en el Classroom voy a poner una carpetita donde voy a poner alguna, no bibliografía, sino algún tipo de libro digital. Tata tiene sus manuales, pero están en inglés algunas, ¿no? O por no decir la mayoría. Entonces voy a poner material de la misma Stata y aparte algunas otras que para que ustedes puedan leer, ¿ya? ¿De acuerdo? Voy a crear una carpeta material donde voy a poner para que puedan extender un poco los que necesitan leer un poco más. Algunas que están en inglés, otras no. Hay una guía, por ejemplo, de referencia de usuario, que es del software Stata. Lo voy a poner ahí en la carpeta. Voy a crear una carpeta. Correcto, correcto. Profesor. Profesor. Bien. Sí, dígame, te escucho. Profesor, una consulta. En los dos últimos, en las dos últimas variables, aplicó a ver, déjeme ver acá. Aplicó el comando CodeView. A MPG y a REP78, ¿no? Sí, exacto. MPG es como MPG es numérica, me ha salido los percentiles, por ejemplo, la media, la desviación. En cambio, ahora el REP78 es una variable. A ver, ¿cuál era? Voy a ejecutarlo de nuevo, ¿ya? Mira, para que vean acá, ¿eh? Dice de nuevo. Tipo ya, numérico. Está definido como entero, pero es una variable categórica. A ver, vamos a ver un ratito, acá está la rep, ¿no? Sí. Rep, acá está, ya. Esta están como número. Es como, digamos, si yo hubiese, esa variable lo hubiese, digamos, trabajado como escala Likert y defino números, pero no le he puesto su etiqueta. Entonces, por eso es que acá en etiqueta de valor, al no tener etiqueta, solamente está el número. Correcto, profesor. Ya, pero por eso está definido como entero, ¿no? Entero, int. Ahora, esta variable foreign, mira, ve, ¿qué tipificación tiene? Ve, acá, ve, el tipo está como byte también, eso está definido como número, pero visualmente es un texto, pero internamente está como número, ¿ve? Byte, número. Igual pasa con el rep, ¿no? Acá, ve. ¿Sí? Sí, profesor, muchas gracias. Bien, chicos, entonces el video, bueno, me gustaría subirlo, lo que pasa es que el soporte trabaja hasta las 5, creo. Y mañana, el transcurso de la mañana, me están enviando el video, el link, ¿no? Entonces, ni bien lo tengo el link, yo lo coloco el video, ¿ya? Ya, profesor, gracias. Ya, entonces nos vemos hasta el viernes. Hasta luego, chicos, con todos, ¿ya? Un gusto. Hasta el día viernes. Ya, profesor, gracias. Ok. Hasta luego con todos. Ya, hasta luego, ¿ya? Hasta luego.